Buenos días a todas y todos. Soy Liliana Estrada Galindo, consultora del BID y coordinadora de la red CiberLAC. En nombre de Santiago Paz, especialista en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a este evento titulado Hacia una visión integrada y transversal de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe, que se realiza en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Informática. Este evento se organiza en alianza entre el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática, el CLEI, y la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe, la Red CiberLAC, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el BID es un honor poder contribuir en la realización de este tipo de eventos que fomentan el diálogo y el intercambio de ideas entre los principales actores de la región. Estos espacios de intercambio de ideas, experiencias y conocimientos son fundamentales para poder diseñar estrategias conjuntas que permitan fomentar la creación de capacidades de ciberseguridad. Según estudios recientes, en la región existe un déficit de más de 500.000 de profesionales en ciberseguridad, y entre los sectores industriales más atacados se encuentran el de manufactura, finanzas y seguros, y energía, por mencionar solo algunos. Atender estas dos realidades, la demanda de especialistas en ciberseguridad y la respuesta oportuna a incidentes de ciberseguridad, realidades que son cada vez más apremiantes, requieren tanto de la cooperación internacional como de la colaboración de todos los actores involucrados: gobiernos, industria, academia y, por supuesto, la sociedad. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, deseamos que este espacio sea del mayor provecho para todos y todas. Cedo la palabra a Luca Cernuzzi, secretario ejecutivo del CLEI. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos los presentes y en particular modo a los representantes del BID, los organizadores de este workshop, a los miembros de la red sobre ciberseguridad, que como ya bien decía Liliana, es uno de los temas fundamentales y prioritarios en perspectiva para los próximos 20, 30 años por lo menos, y donde necesitamos a un esfuerzo de distintos actores de la industria, de la sociedad, de la academia, para poder encontrar soluciones que puedan mejorar la calidad de vida, asegurar una buena calidad de vida para las personas. Así que esta temática para nosotros como CLEI es extremadamente importante, relevante, y estamos extremadamente contentos de que se haya tomado la decisión de poder realizar este workshop en el marco, como un evento asociado en el marco de CLEI. Y esperamos, como esta es la primera edición, esperamos, pero que ya, entre paréntesis, con una participación súper interesante, esperamos que también en ediciones futuras podamos seguir colaborando en este sentido, con la perspectiva tal vez que el tema, la temática, se vuelva inclusive uno de los main track de CLEI en el tiempo y poder conformar cada vez redes más importantes, no solo en América Latina, sino también con un horizonte amplio y mundial. Partiendo de nuestra realidad y con el contexto que a nosotros nos corresponde y que tiene particulares características. Así que muy, muy agradecido a todos los participantes, los autores, los organizadores, el BID, la red, y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Gracias a todos. ¿Se escucha bien ahí? Buenos días a todos. Muchas gracias, Luca, por tus palabras. Muchas gracias también, Liliana, por estar representando al BID y a nuestra red. Le doy la bienvenida a toda la audiencia. Como mencionábamos, como mencionó Liliana y también mencionó Luca, esta es la primera vez que organizamos un workshop de estas características. Nos pareció, por ser el primero, nos pareció que era importante no solamente dirigirlo a una audiencia exclusivamente académica, sino también a una audiencia profesional y también a actores importantes, relevantes de lo que es la gobernanza de nuestros países. Y es así entonces que fue diseñado el programa de este evento. En la mañana vamos a tener presentaciones por académicos referentes de la región, miembros de las universidades que participan en la red. Por la tarde vamos a tener paneles que van a estar enfocados hacia la parte de gobernanza, de sensibilización, de políticas públicas, ¿sí? Y políticas nacionales en torno a la ciberseguridad. O sea que entendemos que
vamos a estar cubriendo un espectro muy amplio de intereses con esta jornada. Y nada, yo también, como representando a la red, también expreso mi interés en que este sea simplemente un primer paso, un primer encuentro con el CLEI, ¿sí? un centro referente a nivel latinoamericano y mundial, y que crea muchísimas universidades e investigadores de la región de Latinoamérica y el Caribe, y que bueno, que efectivamente podamos seguir caminando hacia una integración mucho más cercana y mucho más fluida. Entonces, con esto me parece que no sé, a no ser que alguno de los otros miembros de organizadores del evento quieran agregar algunas palabras. Yo creo que ya podemos ir dando lugar a lo que va a ser nuestro primer ponente. Nuevamente agradecer. Acá estamos en el medio, está comenzando la Conferencia Latinoamericana de Informática. Que Luca se haya hecho 5 minutos para estar con nosotros, realmente lo agradecemos y lo valoramos muchísimo, porque yo estoy viendo el nivel de carga y de responsabilidad que significa esto, pero nuevamente agradecerlo y bueno, simplemente nos seguiremos encontrando. Y ya damos entonces paso al primer exponente de la... Sí. Solo un agradecimiento especial al comité de organización, que también, sí, además de Gustavo Betarte, que es el presidente de la red CiberLAC, estuvo integrado por Lía Molinari, por Rafael Páez y Alexander Vargas. Solo un agradecimiento también por todo el esfuerzo. Y ahora sí te cedo la palabra a Gustavo y a nuestro ponente. Excelente, Liliana, muchas gracias. Bueno, para mí es un gran gusto. Para mí es un gran gusto presentar al profesor John Martina, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina. Voy a leer rápidamente una mini semblanza, que un momentito. John Martina es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina. Obtuvo su licenciatura y maestría en la Universidad Federal de Santa Catarina y el doctorado en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Todas sus licenciaturas, su maestría y doctorado en ciencias de la computación. Es profesor visitante en la Universidad de Hertfordshire, en el Reino Unido, desde 2010. Su investigación abarca una amplia gama de temas en ciencias de la computación, con énfasis en la gestión de certificados digitales, protocolos criptográficos, sistemas embebidos, métodos formales e ingeniería de software orientada a la seguridad de la información. Antes de darle la palabra, quiero hacer una mención especial al hecho de que hace 2 semanas, ¿sí?, la Universidad Federal de Santa Catarina, liderada por Jean en esa acción, se acaba de integrar a la red CiberLAC. Es la primera universidad brasilera que comienza a formar parte de nuestra red, y también desde ese punto de vista también le doy la bienvenida a la universidad en nombre de Jean a nuestra red, ¿de acuerdo? Y bueno, y ya pasamos directamente entonces a la presentación. Jean nos está acompañando de Japón, está haciendo un esfuerzo enorme para estar con nosotros, tiene restricciones serias de tiempo, por lo tanto, y bueno, por ser la keynote de la conferencia, simplemente le vamos a dar lugar a su presentación. No vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero por favor, todas las preguntas que tengan nos las envían a nosotros, por ejemplo, al correo de CiberLAC, y nosotros se las haremos llegar. El título... Perdón, ¿sí? Puedo enviarlas al chat aquí a preguntas y respuestas, y nos queda el registro a nosotros también para hacérselas llegar. Perfecto. Perfecto, gracias, Liliana. Y bueno, y el título de la ponencia de Jean es Infraestructura de Firma Digital Transfronteriza, Integración Mercosur. Jean va a estar presentando en portugués, pero hay traducción simultánea. Adelante, Jean, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Eu vou, como o Gustavo mencionou, a minha apresentação vai ser em português. Eu quero começar agradecendo, né, o convite da CiberLAC e dizer que é um prazer, né, fazer essa abertura da participação da Universidade Federal Santa Catarina dentro da rede, e estar aqui apresentando um tema para vocês, que é um tema com o qual eu tenho trabalhado
bastante no último ano, no último ano e meio, e que é um tema de bastante interesse em integração regional dentro da América Latina. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela, deixa eu só ver se eu consigo passar para apresentação de slides. Tá ok meus slides? Alguém pode me confirmar? Está correto, Jenny. Ok, perfeito, obrigado. Então, a ideia da nossa conversa aqui hoje é apresentar para vocês um trabalho que eu tenho feito no último ano e meio, né, junto com o Mercosul e com o apoio do BID, né, através da rede Vialc, que é a rede de governo eletrônico, para criar interoperabilidade. De assinatura digital e identidade eletrônica dentro do bloco do Mercosul. Tá? Então, a ideia aqui hoje dessa apresentação é trazer inicialmente alguns conceitos, né, principais que estão por trás desse tema. Eu peço desculpas se alguns de vocês já são versados, né, já conhecem bem os temas, mas eu assumi uma plateia com conhecimentos genéricos em computação, então eu vou tratar de uma forma bastante didática os conteúdos iniciais, para que a gente possa entrar e falar efetivamente desse processo de integração regional que está sendo aplicado agora no Mercosul e quais são e discutir também os impactos e a essência desse processo. Tá? E também já quero dizer que a gente vai falar bastante durante esse processo sobre algumas questões que envolvem a comunidade europeia. Então, vários dos exemplos que eu vou trazer aqui ou vão ser relativos ao bloco do Mercosul ou ao bloco da comunidade europeia. Eu também vou tentar falar um pouquinho mais devagar para que os tradutores não tenham tantos problemas para fazer a tradução simultânea. Então, para a gente começar a nossa discussão, né, eu quero falar sobre o processo de integração transfronteiriça dentro do Brasil. Só um pouquinho, uma questãozinha aqui, deixa eu só ver se eu consigo fechar o meu outro browser aqui, para ele não incomodar. Então, voltando aqui, né, os conceitos, né, para a gente poder discutir certinho essa questão da integração transfronteiriça de documento eletrônico no Mercosul, né, eu quero trazer aqui para a nossa discussão as definições, né? Então, quando a gente está falando, né, dessa integração transfronteiriça de documentos e da assinatura digital nesses documentos eletrônicos, é extremamente importante a gente começar, né, com essas definições. Então, quando a gente está falando aqui, né, de um documento eletrônico, ele se refere sempre às informações que são criadas, armazenadas e transmitidas em formato eletrônico. Tá? Esses documentos, então, eles não têm um suporte físico, o suporte deles é totalmente eletrônico, e eles são, de forma geral, acessados e processados por dispositivos eletrônicos, como esses computadores e smartphones que a gente está utilizando. Tá? Uma característica importante, né, quando a gente fala de documentos eletrônicos, qualquer arquivo dentro de um computador pode ter essa característica, né, de um documento eletrônico. Quando a gente fala dos documentos eletrônicos, que são esses documentos que a gente está trabalhando dentro desse processo, né, a gente está falando de documentos que são assinados digitalmente, né? A ideia aqui é que são documentos que, no senso geral, né, são equivalentes aos documentos que a gente utiliza no dia a dia em papel. Tá? Então, essa assinatura digital, ela é um método criptográfico, né, que confere autenticidade e integridade, e ela seria equivalente a uma versão eletrônica da nossa assinatura manuscrita, né? E ela faz com que quem aposte, né, quem coloque essa assinatura no documento,
a partir desse processo, né, de colocar aquele documento. Né? A assinatura digital tem umas características um pouco melhores, né, um pouco mais interessantes do que as assinaturas manuscritas, porque além de garantir, né, essa vontade de quem assinou, ela, os algoritmos que estão ali por trás garantem para a gente também integridade, né, além dessa autenticação do remetente. Outros conceitos que são importantes aqui para a gente discutir, né, que são relacionados a essas assinaturas digitais, né, essas assinaturas digitais, elas são feitas normalmente com chaves assimétricas, né? E essas chaves assimétricas, para eu poder relacionar, né, a identidade do assinante do documento com o documento propriamente dito, eu preciso criar uma relação, né, entre essa identidade e essa chave. Isso é feito através de um artefato eletrônico, que também é um documento, né, que é o certificado digital. Ele, basicamente, ele tem a chave que é utilizada, né, para fazer a criptografia naquele documento e os dados biográficos, né, de quem está fazendo aquela assinatura. E a gente faz essa associação através desse documento, que é o certificado digital. Ele, por definição, ele é emitido por uma autoridade que a gente chama de autoridade certificadora. Ela é confiável, né, por definição. E aí, essa confiança que a gente tem na autoridade certificadora, ela vai depender de várias questões que estão envolvidas aí, né? Algumas que a gente vai discutir mais para frente dentro dessa apresentação, tá? Esses certificados digitais, para que eles possam ser amplamente reconhecidos, né, e para que eles funcionem de forma completa e com autonomia, eles precisam estar conectados dentro do que a gente chama de uma infraestrutura de chaves públicas, que além do certificado, né, digital, ele vai fornecer um modelo de larga escala para a distribuição dessas chaves, além de determinar, né, características e operações para que a gente possa fornecer serviços de segurança, né, incluindo principalmente o que a gente está atrás aqui, que é a autenticação, confidencialidade, não repúdio, utilizando todas essas características dos certificados digitais, mas de uma forma organizada. Então, assim, continuando aqui nas nossas definições, a gente fala muito, né, dessa questão dos certificados digitais e das infraestruturas de chaves públicas para a questão dos documentos eletrônicos, porque as infraestruturas de chaves públicas é o que vai garantir para a gente segurança nessas transações, tá? Elas vão garantir principalmente a questão da identidade, né, do remetente ou do destinatário. Isso vai ajudar a gente a proteger essas transações eletrônicas, né, como a da assinatura do documento, garantindo que a gente vai ter autenticidade e integridade. E as propriedades que vão passando trazidas, né, através de todo esse modelo de infraestrutura de chaves públicas, talvez a principal delas, que envolve o documento eletrônico, é o não repúdio, né, de que você vai lá, você faz uma assinatura digital utilizando essa chave que está vinculada ao seu certificado, e a partir do momento que você fez aquilo, a relação, né, matemática que existe dentro do algoritmo criptográfico faz com que você não possa negar que aquilo tenha sido feito com a chave que está associada à sua identidade. E essa é uma característica extremamente importante, né, porque a força do não repúdio e a força da autenticidade, da integridade, é o que garante a qualidade para os nossos documentos eletrônicos. Uma outra definição importante, né, dentro dessa organização, né, do documento eletrônico, é a questão, como eu já estava abordando aqui, está muito relacionado à eficácia, né, de um documento eletrônico ou às capacidades desse documento eletrônico, à questão da identificação, tá? Então, um dos grandes padrões hoje de identificação eletrônica é o eIDAS, né, que é uma regulamentação, né, uma regulação técnica da comunidade europeia, tá?
Então, o EIDAS é Electronic Identification, Authentication and Trust Services, tá? Que é uma regulamentação da comunidade europeia que estabelece, além de parâmetros jurídicos e legais, ela estabelece padrões técnicos para identificação eletrônica, autenticação e serviços de confiança para transações dentro desse mercado interno da União Europeia. E aqui eu acho que as principais questões técnicas que a gente vai abordar são as questões da identidade, da identificação eletrônica, tá? Que é o EID, os serviços de confiança eletrônica, que são os Electronic Trust Services, e os prestadores de serviços de confiança, porque esses elementos são os elementos que vão ser importantes a gente entender como eles funcionam, para poder saber como que a gente garante essa integração e interoperabilidade dos documentos eletrônicos no Mercosul mais para frente. Então, dentro do EIDAS, né, a gente tem uma primeira parte que é a questão da identificação eletrônica propriamente dita. Tá? Então, o EID se refere ao processo com o qual a gente vai permitir os cidadãos e as empresas, né, dos países que fazem parte de um sistema que é EIDAS compliant, né, que tem equivalência técnica ao EIDAS, eles poderem se autenticar e se identificar eletronicamente em transações online em serviços digitais. Então, esse padrão ele é extremamente importante, ele é um padrão que dentro do EIDAS ele é baseado nas infraestruturas de chaves públicas, então por isso que é importante entender, né, a questão da assinatura do certificado e da ICP para a gente poder chegar aqui. E esse padrão da identificação eletrônica, dentro do EIDAS existe um padrão técnico, tá, que estabelece como que se deve emitir, como que se deve verificar e como se deve aceitar identidades eletrônicas, garantindo segurança e interoperabilidade. Dentro da questão da identificação eletrônica, né, a gente tem aí alguns níveis de garantia das identidades. Os principais deles a gente vai chamar de qualificados, né, onde o nível de garantia é muito alto em termos da identidade, e a identificação eletrônica avançada, onde a gente tem um modelo com um pouco menos de garantias acerca das identidades, mas que funcionam dentro dos mesmos padrões técnicos de interoperabilidade. Tá? Dentro do padrão EIDAS, a gente também tem o que a gente chama de serviços de confiança eletrônica. Tá? Os serviços de confiança eletrônica são as várias operações, ou as várias características de serviços que a gente pode ter utilizando aquele modelo de identificação eletrônica que já está estabelecido. Tá? Então, de uma forma geral, os serviços de confiança eletrônica, eles englobam as assinaturas digitais, né, que é o que a gente tá principalmente preocupado nesse momento dentro do Mercosul, também os selos eletrônicos. Esses selos eletrônicos, eles são os equivalentes das assinaturas, mas para as empresas, né, para as pessoas jurídicas. Ele tem uma característica de garantir muito mais a integridade do que o não repúdio da autoria, tá? Mas é um elemento extremamente importante o selo eletrônico. Depois os serviços de carimbo do tempo, que vão garantir para a gente precisão na questão de data e hora, né, para esses serviços. Então, se a gente estiver assinando ou se a gente estiver selando, a gente pode ter os serviços de carimbo do tempo e registro eletrônico para quê? Para que a gente possa garantir também que aquilo foi feito num determinado momento, a partir de um relógio. É verificado. Tá? E a ideia desses serviços de confiança, né, a gente tem vários outros serviços, tá, ali dentro, que podem ser de listas de confiança ou de selos de competência também, né, que o primeiro selo eletrônico é o selo de assinatura jurídica, mas a gente também tem o conceito de selo de tempo, que é esse serviço do carimbo do tempo, ou selo de competência. Tá? Que determina as capacidades de quem assinou. Né? Se, por exemplo, se a pessoa é médico, engenheiro e está assinando algo que somente quem tem aquela prerrogativa pode.
E a ideia é que esses serviços de confiança eletrônica, eles vão ajudar a gente a garantir a autenticidade, a integridade e principalmente a validade jurídica dessas transações, tá? Do ponto de vista técnico, né, o eIDAS estabelece os requisitos para determinar quais são os serviços de confiança eletrônica, entende? Incluindo como que se deve criar e validar as assinaturas e os selos, principalmente, né? E no caso que os tanto os selos de pessoa jurídica, quanto selos de tempo, quanto selos de competência. Tá? Então, esses serviços estão todos estabelecidos também dentro dessas normas técnicas. Depois a gente tem também, dentro do eIDAS, os estabelecimentos dos prestadores de serviços de confiança. Então, a partir das identidades dos serviços que são definidos, né, a gente vai ter prestadores de serviços de confiança, que são organizações que vão oferecer serviços de confiança eletrônica, como esses que estão estabelecidos ali pelos ETSs, né, pelos serviços de confiança eletrônica. O eIDAS também traz requisitos técnicos que cada um dos prestadores de serviços de confiança deve cumprir para ser reconhecido como confiável em transações transfronteiriças, né? Principalmente, mas a gente vai ver que grande parte disso já é estabelecido em contextos nacionais próprios. Então, a interoperabilidade transfronteiriça, né, no contexto do eIDAS, ele pode ser visto como o grande desafio aqui de interoperabilidade hoje para gestão de identidade e transacionamento de documentos eletrônicos para a comunidade europeia. Tá? Então, ele vem principalmente com o preceito, né, de resolver esse desafio da interoperabilidade transfronteiriça dentro da comunidade europeia. Tá? A ideia aqui é que a gente vai utilizar os sistemas de identificação eletrônica, os serviços de confiança, de uma forma harmoniosa para que as transações eletrônicas e seguras sejam confiáveis dentro desse bloco. Aqui a gente está falando do eIDAS, mas o que eu quero trazer aqui é esses conceitos para que a gente possa transpor eles depois para o caso do Mercosul, que é o que a gente fez nesse processo. E também a interoperabilidade transfronteiriça, ela vai garantir, né, que o que seja feito num lugar possa ser reconhecido e aceito em outro. Isso com a principal ideia de facilitar, né, transações transfronteiriças e promover comércio eletrônico, mobilidade de pessoas, tudo de forma segura. Tá? É extremamente importante dizer que existem padrões técnicos e protocolos para isso. A gente tem a rede eIDAS, né, que é uma rede segura de comunicação entre as autoridades de identificação, que é quem emite as identidades, e os prestadores de serviços de confiança dos Estados-membros. E aí eles vão utilizar alguns padrões e protocolos específicos para garantir a segurança e interoperabilidade. O principal artefato que a gente vai utilizar aqui para poder garantir, né, que um documento emitido num lugar possa ser reconhecido pelo outro é esse padrão ETSI TS 119.612. Para que isso fique mais claro, né? Esse padrão é o padrão que a gente chama de padrão de serviços de confiança eletrônica. A ideia aqui é que você vai ter uma confiança determinada, né, em uma ICP, provavelmente pelo estado onde você vive, né, pela nação onde você vive. Isso é feito ou de forma harmoniosa com a população, ou simplesmente de uma forma legal, né? Eu posso dizer que no Brasil, por exemplo, a gente confia na infraestrutura de chaves públicas brasileira, né, que é a ICP Brasil, porque existe uma lei que diz que as assinaturas produzidas com certificados digitais da ICP Brasil têm equivalência às assinaturas manuscritas, né, para todos os fins e efeitos. Então, o fato de eu confiar nas assinaturas brasileiras não quer dizer que eu vá confiar nas assinaturas do Uruguai, da Argentina ou do Paraguai. Então,
A ideia desse padrão de interoperabilidade é como é que a gente faz para que os diferentes países possam estabelecer suas relações e passar para os seus cidadãos, para os seus usuários, né, que aquela relação de confiança é válida e que, de uma forma automática, né, máquina a máquina, isso possa ser estabelecido. Então, esse padrão, né, o ETSI PS 119.612, ele é uma norma técnica que foi desenvolvida pelo Instituto Europeu de Normas e Telecomunicações, e a ideia dele é que a gente possa implementar os serviços de confiança eletrônica que estão no eIDAS, assim assegurando interoperabilidade e segurança desses serviços de assinatura, selagem eletrônica, carimbo do tempo e outros serviços de confiança. Na prática aqui, né, esse documento ele vai estabelecer como que a gente vai construir um artefato, que é um arquivo XML. Esse arquivo, então, ele vai ser utilizado para configurar sistemas de assinatura ou de verificação de assinaturas eletrônicas para garantir que a gente reconheça diferentes modelos e diferentes arquiteturas e que a gente consiga trabalhar de uma forma alinhada e interoperável. Então, essa compatibilidade com o eIDAS garante que os serviços de confiança implementados de acordo com essa norma sejam compatíveis com os regulamentos que estão lá. Então, a gente tem como, a partir do regulamento, ter uma implementação técnica. Tá? Então, dentro dessa norma, né, eu acho que os principais componentes que a gente tem aqui, né, são os componentes de assinatura eletrônica, selagem eletrônica e carimbo do tempo, né? Aí, para auxiliar os intérpretes, né, firma digital, selo de pessoa jurídica, selo de tempo, né? Esses são os principais componentes. Então, dentro desse arquivo que é publicado, a gente vai dizer quais são os requisitos técnicos para criação e validação das assinaturas, né? Quais são os critérios para criação e validação de selos eletrônicos e quais são os padrões, né, para serviços de timestamping, né, de carimbo do tempo, que atestam a existência e integridade em um determinado momento. Tá? Então, esse padrão, né, ele é um padrão já bem estabelecido, é um padrão utilizado por todos os Estados-membros da comunidade europeia, tá? E ele garante, por exemplo, que exista um padrão mínimo de interoperabilidade para se listar esses serviços que vão estar sendo colocados de forma estruturada, né, para que os outros lugares possam consumir. Então, e a partir dessa lista, né, da geração desses artefatos com base nessa norma, é que a gente vai assegurar a segurança das transações eletrônicas e a confiança mínima necessária para que a gente possa fazer qualquer tipo de transação transfronteiriça. Tá? E aí esse padrão ele é importante, né, porque ele ajuda um país a listar quais são seus pontos de confiança para cada um dos serviços que a população tem disponível, tá? Mas também ele permite agregar essa estrutura em blocos e publicar ela em blocos, tá? E aí o fato da Comunidade Europeia ter montado esse padrão, né, faz com que ele tenha já uma grande adoção internacional. Então, obviamente, além da própria Comunidade Europeia, muitos países do mundo têm adotado esses padrões da ETSI para garantir a segurança e interoperabilidade dos serviços de confiança eletrônica. Então, é extremamente importante a gente perceber essa questão, né, de que, embora seja um padrão de um bloco específico, ele tem se tornado um padrão mundial de fato, né, porque a gente vê, eu estou aqui no Japão, a gente vê aqui na Ásia, né, países adotando esse modelo de interoperabilidade, assim como vários outros blocos na América Latina e no Caribe, né, assim como o Mercosul acabou optando por utilizar. Tá? De um ponto de vista assim, bem prático e pragmático, né, o que o padrão de interoperabilidade faz é a criação do que a gente chama de listas de confiança, no caso aqui da União Europeia.
Essas, o que são essas listas de confiança? Elas são repositórios públicos que contêm as informações sobre quem são os prestadores de serviços de confiança, tá? E quais são os serviços de confiança que estão autorizados a funcionar dentro daquele Estado membro da União Europeia. Então, a proposta aqui é que isso seja uma forma de publicar tecnicamente quais são os prestadores de serviço e quais são as âncoras de confiança que cada prestador tem de forma homologada com aquele estado. A ideia é que, com isso publicado, os próprios sistemas nacionais possam consumir, mas também a gente possa fornecer isso para que outros sistemas em outros lugares possam consumi-los. Então, isso facilita essa interoperabilidade transfronteiriça, porque permite que os participantes confiem em identidades eletrônicas e em serviços de confiança de outros lugares. Tá? Os principais requisitos aqui é que os TSPs listados têm que seguir as normas e regulamentações nacionais de cada país para eles poderem ser publicados. Então, a ideia é que cada país publica quais são suas âncoras de confiança, né? Como que você vai saber quais que são as identidades que são válidas naquele país e quais que são os prestadores de serviço que são autorizados. E aí o bloco, né, no caso aqui a Comunidade Europeia e o Mercosul também, que a gente vai ver daqui a pouco, adota a ideia de se fazer lista de listas. Então, cada país tem a sua lista criada individualmente e de acordo com as suas regras, e o bloco cria uma lista de listas. Essa lista, ela tem ponteiros para a lista de cada um dos países que fazem parte do bloco. O objetivo aqui é simplificar o processo de consulta, permitindo que a partir da sua lista você aponte para a lista do bloco e a partir da lista do bloco, né, você consiga recuperar outras âncoras de confiança para alimentar seus serviços de criação e verificação de documentos, principalmente nesse contexto transfronteiriço. Tá? A ideia aqui é sempre reduzir a complexidade para o usuário final em saber, né, se o documento é válido no país dele e no país de origem da outra parte que assinou o documento. Tá? Então, com toda essa revisão que a gente fez aqui, agora a gente pode entrar e tratar efetivamente do que é a palestra de hoje, né? O que é essa apresentação aqui de hoje, tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou todos esses conceitos de documento eletrônico, né? Os conceitos de identidade eletrônica, de infraestruturas públicas, do eIDAS e do... das normas da ETSI para a criação de listas de confiança e listas de listas para os blocos, e aplicou isso para dentro do Mercosul. Tá? Então, aqui, para quem talvez nunca ouviu falar do Mercosul, né? O Mercosul é um bloco econômico e político que é formado hoje pelo Brasil, pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e tem como objetivo aí facilitar o comércio entre esses países membros e promover o desenvolvimento econômico regional, fortalecer a cooperação em diversas áreas, né, da mobilidade para as pessoas, né. A gente, hoje, como cidadãos do bloco, tem muita facilidade de trabalho, né, dentro dos vários países do bloco. Tá? Então, com essa definição do Mercosul, também é importante a gente falar sobre o Tratado de Assinatura do Bloco. Né? O Tratado de Assinatura, o Mercosul, então, ele tem um escopo muito amplo, mas dentro desse escopo extremamente amplo que ele tem, a gente teve no ano de 2019 a criação de um tratado de assinatura digital para o bloco. E a ideia é que ele visa estabelecer a validade jurídica das assinaturas digitais entre os vários países que são membros do bloco. Então, o principal objetivo aqui é garantir essa segurança jurídica e a confiança nessas transações, mas também, né, ter uma implementação técnica que permita a cada país membro adotar os padrões de tecnologias que eles entendem necessários para assegurar essa interoperabilidade,
E também criar os patamares mínimos para que isso seja interoperável entre cada um dos países do bloco. Então, esse tratado de assinatura digital do Mercosul, ele tem talvez os principais benefícios dele, né? É que, tendo ele em prática, a gente vai ter uma facilitação do comércio, né? Com a redução de burocracia, de obstáculos nas transações eletrônicas, a gente vai ter todas as vantagens de documentos como a gente tem no papel, mas agora dentro desse formato digital. Tá? Ele também estabelece, o tratado estabelece que uma segurança jurídica desses documentos que são assinados, né, pelos países que estão dentro do tratado, né? E a principal garantia que ele dá é que esses documentos, eles têm validade legal em todos os países, eles têm, de forma geral, assim, equivalência às assinaturas de punho. Então, eles têm uma ampla validade e aplicação. Tá? E eu também entendo que um dos benefícios que a gente está vendo agora, né, é o estímulo à inovação, porque eles estão encorajando a gente a adotar novas tecnologias para assinatura digital. Eles estão impulsionando também várias coisas do campo de segurança. A gente tem participado aí como bloco em várias iniciativas e nos últimos encontros que a gente teve, a gente já saiu até da parte da assinatura e a gente está desenvolvendo toda a questão de gestão de identidade transfronteiriça. E aí, como dentro do bloco, né, como desafios desse tratado em específico, a gente pode ver que o tratado de assinatura digital do Mercosul, ele traz tanto desafios quanto oportunidades. Então, talvez o principal desafio aqui é a harmonização das legislações e dos padrões técnicos, né? Embora todo mundo utilize alguma coisa parecida, elas têm pequenas diferenças, e essas pequenas diferenças, elas acabam por quebrar uma série de elementos, né, que nem sempre funcionam de forma automática quando a gente está trabalhando com esses documentos eletrônicos, né? Vale lembrar aqui o que eu já falei, que a nossa ideia é que todo o processo seja feito sempre pensando na usabilidade, pensando em tornar o processo o mais simples possível para o usuário. Então, mas também a gente vê as oportunidades, porque esse estabelecimento desse ambiente confiável, digital e seguro, ele vai promover muito mais parcerias e muito mais inovação do ponto de vista tecnológico dentro do bloco. Né? Por que que a gente entende isso? Porque são coisas que já aconteceram dentro da comunidade europeia, que adotou uma estratégia similar nesse processo de interoperabilidade transfronteiriça. Então, aqui é um pouco para explicar para vocês, né? Essas assinaturas digitais e esses documentos eletrônicos, eles já existiam de forma isolada dentro de cada país. Por quê? Porque cada país tinha sua tem, né, ainda sua própria infraestrutura de chaves públicas, então, que são as infraestruturas que estão mencionadas lá dentro do tratado. Então, a Argentina tem a C-RAIS da República Argentina, que tem um modelo lá com várias autoridades de registro, mas tem um principal foco dela na emissão de documentos nacionais de identidade eletrônica, tá? Que é um modelo muito parecido com o modelo do Uruguai, que também tem uma autoridade certificadora raiz nacional, e aí também foca na emissão da cédula de identidade e na parte de assinatura digital para empresas. O Paraguai também tem um modelo parecido, né, com uma autoridade certificadora raiz, onde que a principal ênfase aí está na criação de documentos oficiais e na ampliação das transações governamentais, né, utilizando esses documentos. E o nosso caso no Brasil, o Brasil tem CP Brasil, né, e diferente dos outros países do bloco, o Brasil não está até então, né, então, desde um período muito próximo aqui, nunca teve muito voltado para
para questões do cidadão, mas sempre teve muito voltado às transações comerciais e fiscais. Então, a gente tem no Brasil muito mais certificados digitais, muito mais documentos eletrônicos feitos por empresas e por pessoas jurídicas do que por pessoas físicas, que é um pouco diferente do cenário dos outros países do bloco. Tá? Mas é importante dizer que a ICP Brasil é uma das maiores infraestruturas de obras públicas do mundo. Né? A gente fala aí de, hoje, 12, 13 milhões de certificados digitais válidos emitidos nesse contexto, tá? Mas tem essa questão, né, de que eles não estão muito na mão dos cidadãos, eles estão principalmente na mão das empresas. Né? Então a gente tem aqui o uso de nota fiscal eletrônica e de sistemas de fisco e de transporte. São as principais aplicações. Então, esse é um dos desafios, né? Que cada país tem a sua infraestrutura, mas elas estão desarmonizadas, elas estão com objetivos diferentes sendo colocados aqui. Então, a gente vê, né, que essa diferença de escopo dentro do Mercosul, no uso das suas infraestruturas e para que elas querem gerar documentos, é um dos desafios. Tá? Então, algumas são focadas na identificação do cidadão, enquanto outras são orientadas a transações comerciais e fiscais, ou transações de governo. Também existe uma variedade de uso. Tá? Então, elas vêm para atender uma série de diferentes necessidades. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, eu posso dar mais exemplos desse do Brasil, porque eu conheço ela melhor. No Brasil, a gente utiliza essas assinaturas digitais, por exemplo, para software, para embarcados, entre outras coisas. Então, talvez o principal desafio aqui de integração é a harmonização desses padrões, para que a gente tenha objetivos comuns e, ao mesmo tempo, a gente também tenha eficácias, né, nessas infraestruturas que já são diversificadas por natureza própria. Eu tenho um pouco de barulho aqui, mas acredito que, como muitos de vocês estão ouvindo pela tradução, o barulho vai ficar só com o tradutor. Tá? Mas daqui a pouco deve resolver. Então, como é que a gente fez essa integração transfronteiriça no Mercosul? A integração transfronteiriça no Mercosul, ela foi encaminhada, né, pela rede GEALC, através de uma iniciativa onde que consultores da UFSC, né, eu no caso mais uma outra pessoa, a gente foi contratado para estudar como que a gente poderia integrar o Mercosul para que os documentos transfronteiriços virassem uma realidade. Né? Então a ideia era que a gente viesse com uma proposta para definir o padrão de interoperabilidade técnica do bloco. O que a gente fez, né? Esse projeto ele iniciou no ano passado, em março, abril de 2022, e a gente tinha alguns, a gente executou ele até, eu diria, março desse ano, tá? E a gente tinha algumas coisas importantes, algumas definições entregáveis que a gente fez. Tá? A primeira foi o levantamento e o estudo do padrão ETSI para criação dessas listas de confiança. Tá? Depois, a gente também fez uma disponibilização do Trust List Manager não europeu para os países do bloco. Né? E a gente aplicou sobre esse Trust List Manager, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, uma configuração regional. Tá? Embora esse Trust List Manager foi feito pela comunidade europeia, ele não foi traduzido, né? Ele não foi feito para ser traduzido, foi feito totalmente em inglês. Então a gente trabalhou, a gente não publicou isso ainda, mas a gente tem pronto um repositório para publicar, onde a gente traduziu esse Trust List Manager para português do Brasil e para espanhol Latinoamérica. Aí com o auxílio dos nossos colegas da RECIC no Uruguai. A gente também fez um treinamento
para as equipes técnicas dos governos pertencentes ao bloco, né, do Mercosul. A gente definiu um modelo de publicação da lista de listas do bloco, tá? E aqui é uma característica importante. O modelo europeu não funciona dentro de lista de listas, não funciona dentro do bloco do Mercosul, porque o Mercosul não tem uma entidade executiva, como a Comissão Europeia é para o bloco europeu. Né? Então, a gente tem a questão também da rotatividade dos países no comando do bloco, tem uma série de elementos que são diferentes e que tiveram que ser adaptados. E hoje a gente faz um processo de acompanhamento e sugestão de evoluções. Então, todo ano, em março, a gente tem feito um workshop em Florianópolis, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, para discutir questões de interoperabilidade e transfronteiriça de documentos. No primeiro, a gente fez, em 2022, a gente fez somente com os países do Mercosul. No último, a gente estendeu o convite a outros países, onde que, se não me engano, participaram Chile e Bolívia. Tá? Então, a gente tem essa evolução do processo, tá? Dentro da criação desse modelo de assinaturas transfronteiriças. Aqui um exemplo, tá? O Trust List Manager é esse software que cria as listas, né? A gente disponibilizou isso e fez um treinamento e criou listas para cada um dos países seguindo um padrão, né? A gente criou um documento para disponibilizar para os países para que eles possam utilizar e fazer uso desse portal, né? Esse portal é aberto, inclusive a gente já disponibilizou para outras instituições para instalar. A gente está trazendo agora a versão português do Brasil e espanhol Latinoamérica também para ser disponibilizado para que mais países possam trabalhar a criação de suas listas de confiança. Esse treinamento, então, que a gente fez foi lá na RSIC, né, no Uruguai. A gente aproveitou um evento internacional que estava ocorrendo em Montevidéu, e a gente foi ali e fez esse treinamento com os países do bloco, aonde foi a gente fez o treinamento de todo o documento do ETSI e do software da geração. E depois desse treinamento, os países já saíram de lá com a primeira versão da lista de confiança. Tá? Então, o resultado, né, desse processo de integração para a transfronteiriça do Mercosul é que hoje cada país membro já emitiu pelo menos duas versões de suas listas, né? E a gente está adotando um modelo de melhoramento incremental. Isso faz com que a gente comece com listas simples e vá adicionando novos elementos para melhorar as capacidades, mas também aumentar a complexidade. Tá? A maioria dos países do bloco já assinou a lista do bloco pelo menos uma vez. Como eu falei, o fato de o Brasil, do Mercosul, não ter uma entidade executiva central, como a comunidade europeia tem, faz com que a gente acabou criando, então, um processo onde existe a rotatividade da assinatura da lista do bloco, que ela é assinada sempre por quem detém a presidência. Tá? Os países, então, hoje já incorporaram essas listas em seus validadores de assinaturas e eles estão prontos para evoluir as listas, né? Hoje as listas só trazem, elas só trazem as ICPs nacionais, né? As raízes das ICPs nacionais, mas a gente, no último evento que a gente fez, a gente conversou sobre a evolução dessas listas para trazer os selos de tempo, né, os timestamping authorities, e também as infraestruturas de identificação avançadas, né, que não são aquelas que estão dentro do tratado, mas são infraestruturas que existem nos países e que são utilizadas para fins específicos. Então, esses pontos para evoluir são pontos de vontade e de discussão que foram trazidos pelos próprios países dentro dessas reuniões. Então, aqui eu trago exemplos, né, de um documento que foi assinado por mim e pelo Herbert Pagos, que do Uruguai. Isso daqui é esse documento sendo visto dentro do Brasil, né, consumindo as listas de confiança. E isso daqui, eu, como cidadão brasileiro, esse é o meu lugar onde eu vou verificar. Para um cidadão uruguaio, ele vai fazer a mesma coisa no site
lá no Uruguai, e ele vai ter as informações que ele está habituado, e isso só é possível hoje porque a gente tem a publicação dessas listas de confiança, né? Então, o Uruguai sabe aonde estão as âncoras de confiança do Brasil, e o Brasil sabe onde estão as âncoras de confiança do Uruguai, porque eles confiam simultaneamente na lista do bloco do Mercosul, né? Isso também funcionaria com outros documentos, desde que os documentos desde que os documentos tenham sido assinados e tenham certificados publicados pelas listas de confiança. Tá? Então, caminhando aqui mais para finalizar, né? Como eu falei, meu tempo é bem limitado hoje. A integração transfronteiriça do Mercosul traz uma série de oportunidades. Tá? A gente entende aí que o comércio internacional vai ser simplificado. Então, você vai poder, a partir da implementação plena desse modelo de interoperabilidade transfronteiriça de documentos, a gente vai poder importar e exportar de forma mais fácil. Então, os documentos alfandegários, vai estar tudo facilmente identificado, porque já é gerado eletronicamente dentro de cada país, eles só não cruzavam fronteiras, porque não eram reconhecidos, né? As identidades eletrônicas passam a ser confiáveis em ambos os lados, ou seja, um cidadão uruguaio, paraguaio ou argentino pode ir num serviço brasileiro e apresentar seu certificado e ter esse serviço prestado sem que ele tenha que se identificar localmente, né? Criar uma nova conta localmente. A parte de transporte internacional, outra coisa que está sendo bem discutida, né? Transitar mercadorias e pessoas dentro desses processos aduaneiros é uma grande oportunidade. Eu tenho trabalhado hoje também muito forte em dois outros setores que eu vejo que tem possibilidade de integração transfronteiriça. Uma delas é a questão de históricos médicos eletrônicos. Isso vai facilitar, por exemplo, acesso a informações médicas e tratamentos que a gente chama de interfronteiriços, né? Às vezes, o cidadão pode estar no outro país e ter uma intercorrência, precisar do seu prontuário, né, do seu histórico médico. E isso tem que ser interoperável e tem que saber quem é que produziu aquele documento. Da mesma forma, a gente tem trabalhado também muito forte na questão de certificados acadêmicos. No Brasil tem um projeto de diploma digital, aonde que ele é totalmente interoperável e transfronteiriço. Ele não necessita de apostilas, né, quando cruza fronteiras. Principalmente porque ele está ancorado nesse modelo de integração transfronteiriça, né? E ele utiliza as assinaturas digitais que são reconhecidas pelo tratado. A gente também vê que, embora a gente já tenha avançado, né, a gente tenha documentos efetivamente transfronteiriços e com eficácia jurídica transnacional, né, a gente ainda tem alguns desafios técnicos, né, para continuar essa integração transfronteiriça. A principal delas, eu acho que é a autenticação e identificação. Tá? A gente tem que estabelecer métodos seguros de autenticação e identificação dos usuários. A gente precisa ter formas de validar as identidades, principalmente quando elas não estão atreladas a documentos, mas que elas estão atreladas ao processo de se autenticar, né? O comparecimento é um sítio de estado lá para fazer alguma coisa, né? Para ganhar um serviço estatal. A gente também tem que trabalhar bastante hoje a integração dessas infraestruturas de chaves públicas. Existem algumas harmonizações que são ainda necessárias. Por exemplo, alguns países do Mercosul não utilizam curvas elípticas ainda, né? A gente sabe que isso é uma necessidade para alguns cenários e alguns setores. Então, a gente tem trabalhado para garantir que as infraestruturas de chaves públicas dos países do bloco, elas evoluam e se tornem próximas e interoperáveis. Tá? Então, algumas questões também para verificação dos certificados digitais requerem cooperação técnica próxima, entende? Então, a gente tem trabalhado muito em fazer eventos para trazer as pessoas para conversar e trabalhar nesse modelo. E por fim, o principal desafio é como guardar esses documentos a longo prazo. Principalmente quando eles têm regras diferentes de como eles são assinados. Então, assegurar essa preservação dos documentos eletrônicos, ela é extremamente importante. Tá? A gente vê que a falta de estratégias claras hoje para isso,
tem dificultado bastante, né, como que isso pode ser feito num âmbito regional. Então, o que fez de próximos passos para essa integração regional é que a gente precisa expandir as listas de confiança e atualizar elas. A gente tem que colocar novos serviços. Então, a gente também tem que estabelecer comissões técnicas, porque não só o artefato é importante, mas a forma como o artefato é gerado. Então, a gente também tem que trabalhar bastante capacitação e conscientização. A gente vê que os diferentes países do bloco têm diferentes capacidades, principalmente de pessoas. Então, a gente tem trabalhado, né, a entrada da UFSC na CyberLAC tem a ver com intercâmbios acadêmicos. A gente quer fazer mais intercâmbios com países do bloco, tá? E aí América Latina também como um todo. E isso é extremamente importante, né? Essa colaboração internacional, essa troca de experiências. E aqui para finalizar, né, eu queria dizer que porque o meu tempo aqui acabou, então eu já vou ser expulso do lugar onde que eu estou aqui em alguns minutos. Tá? Eu queria dizer que a gente já alcançou algumas coisas, hoje já existem listas de confiança no Mercosul, tá? São marcos significativos. Tá? A gente já trabalhou bastante a questões de padrões técnicos e colaboração intergovernamental. A gente superou já alguns desafios com a criação do tratado do Mercosul. Tá? Então, a gente está agora passando pelos padrões e pela interoperabilidade. E a nossa visão de futuro aqui é que o Mercosul, digitalmente integrado, onde documentos eletrônicos fluem livremente, vai facilitar o comércio, a educação, a saúde, a cooperação internacional, que cria uma comunidade muito mais coesa e que se apoia, né, dentro desse processo. E obviamente que, para fechar aqui, acho que a gente tem que agradecer aos governos e às organizações, né, em especial ao BID e à Rede GEAL, que foi onde a gente desenvolveu esse processo, porque eles contribuíram para esse processo, para esse avançamento. Tá? E aí, por fim, eu queria dizer que todo esse processo mostrou para a gente que é possível a gente moldar um futuro digital e seguro e próspero para um bloco como o Mercosul. Tá? Eu queria aqui, então, agradecer, deixar aqui meu contato para que, caso vocês queiram escrever, fazer perguntas que me enviem. Tá? E aí, Gustavo, o pessoal que está coordenando aqui, se quiserem, eu interrompo aqui, mas eu consigo ficar alguns minutinhos para perguntas e respostas rápidas. Tá? Era isso, então, muito obrigado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jean. Hola. Hola. Bueno, tenemos un poco de retorno. Liliana, muchas gracias, Jean. Muy, muy buena presentación. Liliana, te dejo paso para ver algo de las preguntas, ¿ok? Sí, claro, muchas gracias, Jan. Excelente presentación. Los comentarios han sido para felicitarte sobre esta presentación tan magistral. Tenemos dos preguntas en caso de que puedas decidir cuál contestar. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo identificado para la interoperabilidad y cómo ha sido superado? Y también preguntan que existe una versión 2.2.1, ¿por qué se plantea la versión 2? Punto 1.1. Muchas gracias ya. Deixa eu voltar aqui com a minha câmera, que eu tive que sair do lugar onde eu estava. Só um minutinho. Minha câmera voltou aqui. Assim, Claro que sim. o principal desafio que a gente teve, né, dentro desse processo foi o convencimento das entidades a criarem flexibilidades, né, a cada um dos países fazer a flexibilidade necessária para que pudesse haver
um patamar de convergência. Então, eu acho que esse foi o principal desafio. Do ponto de vista técnico, né, o principal desafio foi montar esse treinamento e fazer com que todo mundo tivesse o mesmo patamar de entendimento dentro do que é necessário para se fazer e para se manter esses processos, porque às vezes pequenos detalhes que acontecem dentro das ICPs nacionais afetam o processo como um todo. Então, a gente teve casos que a gente foi descobrir que, por exemplo, alguns prestadores de confiança de alguns países, eles demoram mais do que deveriam para publicar listas de revogação de certificados. E aí, isso é um problema, porque esse documento pode estar sendo verificado num outro lugar e pode estar sendo determinado que pode estar se dizendo que ele não é válido, simplesmente porque houve um erro operacional técnico que não está sendo verificado. Então, esse eu diria que são os principais problemas. Sobre as questões dos versionamentos dos documentos, né? A gente o que foi mostrado aí é a versão que está baseada no TLM. A gente trabalhou com o pessoal no treinamento a última versão, tá? Mas a gente acabou, como a Comunidade Europeia ela não publicou, né, um Trustless Manager novo ainda para non-EU, que cubra o novo marco regulatório, a gente optou por utilizar a versão mais antiga, para garantir que tivesse, interoperabilidade total com o software que estava disponível para se gerar as listas de confiança. Eu acho que era isso. Se tiverem mais perguntas. Creo que no, que ya con esto estamos bien. Así que nada, nuevamente, muchas gracias, Jean, y nada, nos estamos viendo pronto. Ok, Gustavo, foi um prazer, entende? Novamente, quero me colocar à disposição, né? Dizer que a UFSC está à disposição para participar da CyberLAC, entende? A gente quer estreitar cada vez mais as relações com as outras instituições da rede. Né? E assim, esse é um dos exemplos do que a gente trabalha, mas a gente trabalha em várias outras frentes. Eu tive a oportunidade de visitar o Gustavo em Montevidéu, né? E a gente conversou bastante, a gente viu que a gente tem bastante similaridade e possibilidade de trabalhar em conjunto, né? E eu queria abrir a mesma possibilidade a todos, tá? Me escrevam se precisarem, e será um prazer fazer uma visita a todos. Okay? Obrigado. Gracias, Jan. Buenas noches. Muchas gracias, Jan. Buenas noches. Estás conectado todavía, Jan, ¿eh? Sim, eu continuo aqui. Se vocês quiserem continuar, Perfecto. eu ouço mais um pouquinho, depois eu já vou dormir aqui, Ok, que já é perfecto, tarde. buenísimo. ¿Podemos dejar de compartir ya entonces las diapos? Ahí está. Bueno, muy bien. Hola, Paula. Hola, Patricia. Hola, buen día. Hola, ¿qué Hola a tal? ¿Cómo estás, todos. Gustavo? ¿Cómo estás, Hola, Liliana? Gustavo. Hola, Paula. Tal. Hola. Bienvenidos, buenos días. Bueno, Tenemos no está bien. unos minutos antes del horario programado. Gustavo, no sé si quieras hacer algunos comentarios para. Sí, no, simplemente estuvimos viendo porque la conferencia de Yang tuvo que acortarlo un poco por problemas logísticos, pero pienso que lo mejor es que respetemos los horarios de la agenda. Si no te parece, no les parece mal, Paula y Patricia, serían 10 minutos más, ¿de acuerdo? Para Perfecto. este. Y lo que habíamos, nada, lo que habíamos pensado era dar
dar alguna información adicional de la red para los que están en la audiencia. Bueno, la otra podría ser perfectamente dar más información sobre las particularidades de la ponencia siguiente, pero no sé, me parece que podríamos aprovechar estos minutos para pasar un poco más de información de las actividades de la red. ¿Qué te parece, Liliana? Claro que sí, Gustavo, con mucho gusto. Bueno, para los que nos están visitando, muchísimas gracias a todos por unirse a este webinar. En realidad, este es un webinar, como habíamos dicho, organizado en conjunto con la Red CiberLAC y el CLEI, con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo. La Red CiberLAC es una red de excelencia en ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe, una red de universidades que está integrado por actualmente 26 universidades de 13 países distintos. Los invitamos a que entren a nuestro sitio web, ciberlac.org, y que nos sigan en las demás actividades que tenemos. Tenemos similar a estos eventos de difusión, los martes de ciberseguridad, tendremos nuestra próxima edición el 31 de octubre. También los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, además de los grupos de trabajo que tenemos formados, y ahí no sé si quieras comentar algo, Gustavo, sobre él. Sí, gracias, Liliana. Esta red, como no sé si saben, pero algunos sí, otros no, es una red que está bastante recientemente creada, ¿sí? Llevamos un poco más de un año como red, pero no obstante esto, más allá del número de universidades participantes que Liliana acaba de mencionar, hay miembros, obviamente, de estas universidades que tienen una actividad muy muy buena dentro de lo que son el objetivo de poder alcanzar objetivos que hemos definido como estrategia. Y en particular tenemos dos grupos de trabajo que están cubriendo dos áreas muy diferentes, pero muy, muy complementarias. Por un lado, hay un grupo de trabajo que está abocado a lo que es, de alguna forma, desarrollar un programa. Lo llamamos como de programa de profesores itinerantes, ¿no? Pero en realidad lo que estamos tratando de crear es un catálogo, ¿sí?, en la red, un catálogo de cursos, ¿sí?, con un perfil más de posgrado profesional. Algunos otros cursos que hemos estado analizando son más de nivel terciario de grado, pero que nosotros entendemos que es muy, muy importante, es un dominio muy importante a cubrir. Y de ese punto de vista, lo que hemos hecho fue hacer una convocatoria para que profesores de las universidades de la red presentaran propuestas de cursos. Se formó un comité de evaluación y, bueno, se postularon en un torno de una docena de cursos que están siendo o han sido evaluados por este comité, con el objetivo, obviamente, no es una tarea fácil para la red, creo que para la mayoría de las organizaciones, poder poner en marcha un programa de este estilo, ¿no? Donde por un lado tendríamos un catálogo de cursos que a nosotros nos parece que es importante que la red apoye, ¿sí? Por otro lado, ver cómo efectivamente hacer implementar para que esos cursos puedan ser aprovechados por la mayor cantidad de personas y de universidades. Entonces, un poco el objetivo que nos hemos planteado dentro del catálogo de cursos que estamos empezando a construir es, bueno, tratar de ver si podemos implementar el dictado de uno o dos de ellos. Quisiéramos hacerlo en este año. Es un objetivo un poco ambicioso, pero nos parecería muy importante para lo que es todo el programa de desarrollo de cursos. Lo que está claro es que hay como un consenso entre las 26 universidades miembros de que hace mucha falta capacitación en seguridad informática, pero también hace mucha falta el material necesario para realizar esa capacitación. Así que este es un grupo de trabajo que está atendiendo uno de los puntos que nosotros definimos dentro de lo que eran los objetivos principales de la red, que está atendiendo uno de esos puntos. El otro punto que nosotros consideramos estratégico y que de alguna forma también
complementa a esto que decíamos, es el hecho de que los miembros de la red también tenemos un consenso, coincidimos en que la enseñanza de la ciberseguridad tiene que tener un apoyo muy fuerte en lo que es actividades hands-on, de entrenamiento, de efectivamente poder realizar prácticas concretas que permitan a los estudiantes, a los que se están formando, adquirir capacidades no solamente conceptuales, teóricas, sino también capacidades directamente técnicas de trabajo. De ese punto de vista, entonces, hemos desarrollado un trabajo en dirección a lo que es la motivación a poder consolidar en la red capacidades para generar ese tipo de entrenamientos. Por ejemplo, poder de que cada los miembros de la red podamos desarrollar prácticas, ¿sí? Escenarios para experimentar y que esos escenarios se puedan compartir. Pero también, obviamente, para que esos escenarios tengan sentido, es importante tener las capacidades técnicas y tecnológicas para poder ejecutar esos escenarios. Entonces, este otro grupo, que lo hemos llamado CyberRange, lo que estamos haciendo es tratar efectivamente de ver cómo podemos hacer para no solamente generar capacidades en torno a lo que pueden ser escenarios de entrenamiento, prácticas de entrenamiento para ser brindadas a los, como mínimo, a los estudiantes de las universidades de la red, pero no solamente. Y por otro lado, entender, experimentar y poder entender qué tipos de plataformas podrían ser utilizadas, qué tipo de plataformas podríamos apuntar a apoyar su despliegue en las distintas universidades para que eso nos permita de alguna forma uniformizar y consolidar todo este tipo de trabajo. Ese es el otro grupo que está funcionando. Y bueno, y de hecho hoy en la mañana, ¿sí? Ahora la próxima presentación es de Paula Venosa, de la Universidad de La Plata, Argentina, y luego de Paula, Juan Diego Campo, de la Universidad de la República de Uruguay, va a dar una charla, una ponencia, donde nos va a contar un poquito más en detalle toda esta problemática de CyberRange y qué es lo que hemos estado haciendo dentro de la red. No sé, Liliana, si quieres agregar algo más al respecto. No, yo creo que es bastante completa la información que has dado, Gustavo, y solo reiterarles que nos visiten en nuestro sitio web, ciberlab.org, en nuestras redes sociales, y que nos pueden escribir en contacto bit@ciberlab.org, también por si requieren mayor información, o por si representan alguna universidad y les interesa unirse a esta red. Con mucho gusto podremos darles mayor información y mayor detalles. Y ahora, para empezar puntuales la siguiente ponencia, bueno, les damos la bienvenida a Paula Venosa. Ya no sé si ven mi pantalla, no la ven. Sí, la vemos. Ahí, perfecto. Perfecto. Así que en el momento que estén listas, sean bienvenidas. Bienvenida a Paula Venosa, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, que va a ser la ponente de esta presentación, y también a la moderadora de esta sesión, la profesora Patricia Parandini, de la Universidad Nacional de La Plata. No, o la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, sí. Universidad de Buenos Aires. No sabía que habías cambiado de afiliación, Patricia. Ah, sí. Ahí ahora me doy cuenta, pero no. Ojalá, bueno, no. Tengo mi corazoncito con los de la Universidad Nacional de La Plata, pero no, soy Universidad de Buenos Aires 100%. Sí, bueno, muchísimas gracias a las dos, a la ponente y a la moderadora, y ya las dejamos hacer tu trabajo, ¿ok? Bueno, gracias, Gustavo, buen día. Bueno. Te dejo, Patricia, que presentes y cuando vos me indiques, comparto la pantalla. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad que me han dado de ser parte de esta Conferencia Latinoamericana de Informática 2023, en particular en esta oportunidad para presentarles a Paula Venosa, que va a ser la primera presentación en este panel sobre ciberseguridad en educación, y ya se va a referir particularmente a lo que es la ciberseguridad en formación.
Paula es miembro fundadora del equipo de respuesta a incidentes de la Universidad Nacional de La Plata. Corregime, Paula, pero tengo entendido que fue y es, creo, el único equipo de respuesta a incidentes académico, que tiene un rol académico, ¿no es cierto?, de la Universidad Nacional de La Plata, que para los que no sepan, es una de las universidades más prestigiosas y más antiguas que tiene nuestro país. De hecho, figura en muchos rankings internacionales. Ella es profesora de titular investigadora del Laboratorio de Investigaciones de Nuevas Tecnologías e Informáticas de esa universidad. Es magíster en redes de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en ciberseguridad. También es docente de las cátedras Redes y Comunicaciones y Seguridad y Privacidad en Redes, de las carreras de Licenciatura en Informática y Licenciatura en Sistemas. Pero como Paula es muy inquieta, no solamente es docente de grado, sino también es docente de Redes 3 en el Máster en Redes de Datos en la misma institución, donde se imparten contenidos respecto a la seguridad en redes. Y también ha dictado esta misma asignatura en la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza y en la Universidad Blas Pascal. Pero como Paula es muy inquieta, también enseña diversos cursos en el marco del doctorado en Ciencias Informáticas de la Universidad Nacional de La Plata, y también es Cisco CCNA y CCNP, y de este último ha participado en su traducción. Ella tiene varios trabajos científicos publicados en publicaciones con referato nacional e internacional, y ha participado y participa en diversos proyectos en redes de intercambio de datos. Entre ellos, me gusta destacar, y vi que la presentación anterior era sobre PKI, sobre firma digital. Ella trabajó en el proyecto acreditado por TACMA de infraestructura de clave pública para la e-ciencia desde 2007. Y creo que ahí, si no me equivoco, Paula, recordámelo, ahí nos conocimos, ¿no es cierto? Por esa época más o menos nos conocimos, así que tenemos una larga... Antes nos conocimos. Y nos conocimos en preescolar. Sí, cuando estaba haciendo mi tesis, que era justo en esa temática. Bueno, Paula, como les dije, se va a referir a ciberseguridad en formación. Una brevísima reflexión para darle lugar a Paula: cuando uno se adentra en el campo de la formación, de la capacitación, de la concientización, se abren muchos caminos. Uno piensa que entra en un camino y en realidad se abren múltiples caminos, ¿no? Caminos que tienen que ver con la concientización de el personal de la entidad donde nos desempeñamos, pero que es distinta a la capacitación que uno le debe dar a las autoridades, y que es distinta que la que uno le puede dar a los usuarios o ciudadanos o clientes o como se llame. Pero también está la capacitación técnica y la capacitación en otros temas que también son muy relevantes a la hora de pensar en cualquier iniciativa en ciberseguridad, la que tiene que ver con gestión. Y también está, y no nos podemos olvidar, de la capacitación, de la formación de quienes trabajan en áreas de tecnología o áreas de ciberseguridad, que también es distinta y tiene que ser pensado de otra manera. Bueno, me complace comentarles que Paula ha explorado varios de esos caminos. No sé particularmente a cuál o a cuáles te vas a referir hoy, pero seguramente habrá otros que también has recorrido y, bueno, tenés mucha experiencia. Así que, bueno, las dejo en manos de ella. Paula, tenés 30, 35 minutos, voy a ser muy brutal, y para pedirte que termines en ese momento, y después, por supuesto, cualquier pregunta que quieran hacernos llegar lo pueden hacer a través del chat. Creo que es la manera, ¿no es cierto? No sé, Liliana, comentame si no es así, y cuando quieras empezá a tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Paula, y otra vez muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos, Patricia. Voy a compartir la pantalla que tengo con mi presentación. Gracias por la invitación, Gustavo, Liliana, Lía, para estar acá. Bueno, con Patricia nos conocemos hace mucho. Ella dijo un montón de cosas que hago, y bueno, tiene que ver no solo con que soy inquieta, sino con que hace varios años que trabajo en ciberseguridad, y en particular en la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, eso, o sea, mucho tiempo
me dio la posibilidad de hacer muchas cosas y trabajar con personas como Patricia, como Lía, también me abrió muchas puertas en cuanto a oportunidades y bueno, ver lo que ellas hacían y hacer cosas en colaboración. Ahí al principio dijeron, Patricia no es de La Plata, bueno, lo que pasa es que con Patricia, desde su lugar de la Dirección Nacional de Ciberseguridad o como docente de la UBA, hemos compartido y compartimos muchos proyectos. Así que bueno, nos conocemos mucho y parece, a propósito, juro que no vio mi presentación, sí hablamos de qué se trataba y sí, bueno, hablamos sobre algún material que ella tenía y yo justo mi presentación la arranco así. Cualquier cosa que quieran preguntar, bienvenido. Doy muchas clases, muchas charlas, pero me gusta hacerlo de forma lo más amena posible e informal, así que no hay problema con que pregunten, bueno, mismo los organizadores que me frenen o algo. Voy a intentar cumplir con el tiempo y decía, justo arranqué con esto de, porque era el título para el que me convocaron, era ciberseguridad en la educación. Y bueno, hay mucho para hablar ahí, ¿no? Gustavo dijo que es muy importante esto de formar recursos humanos, lo dijo cuando hablaba de la red, y por qué la red, y la importancia de trabajar de manera mancomunada, en particular en América Latina, y con personas que están en otras universidades, y bueno, habló de la formación, ¿no? Que es importante formar recursos humanos en ciberseguridad, y yo digo, bueno, pero educar en ciberseguridad hay mucho, ¿no? Como mencionó Patricia, justamente, y está bueno porque les juro que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Es el gancho para el arranque de mi charla, ¿no? Cuando hablamos de educar, ¿de qué hablamos? Hablamos de concientizar, hablamos de capacitar, hablamos de formar, de formación académica profesional, ¿no? Y cuando hablamos de concientizar, hablamos de, justamente de motivar y explicar a cualquier persona los riesgos que hay en ciberseguridad y cómo es la forma de protegerse, ¿no? Y bueno, a las personas que trabajan, como dijo Patricia, en las organizaciones, también a los distintos perfiles, ¿sí? Pensando desde la alta gerencia hasta un usuario que hace tareas sencillas, bueno, cómo tienen que conocer los riesgos y cuáles son las mejores prácticas que pueden aplicar para hacer un uso seguro y responsable de la tecnología. Cuando hablamos de capacitar, hablamos de que la persona adquiera determinados conocimientos específicos para usar una herramienta o para hacer alguna tarea en particular relacionada a la ciberseguridad, ¿sí? Por ahí administrar algún servicio, por ahí también como usuario aprender a usar una herramienta. Entonces hablamos de generar justamente ciertas habilidades específicas para alguna tarea, bueno, relacionada a algún tema de ciberseguridad. Eso también es educar en ciberseguridad. Y cuando hablamos de formar profesionalmente, justamente hablamos de capacitar y enseñar para que el otro tenga la posibilidad de aprender o de adquirir todas ellas, aquellas habilidades que precisa para ejercer algún rol en la organización relacionado a la ciberseguridad. O ejercer algún rol profesional de informático, o de ingeniero en sistemas, y tener conocimientos de ciberseguridad, porque como vamos a hablar a lo largo de la charla, es necesario también, digamos, la seguridad es algo transversal, y es necesario tener esas habilidades, no solo si vamos a ocupar un lugar que tiene que ver con ciberseguridad en la organización, si vamos a cumplir algún rol específico de ciberseguridad, o si vamos a cumplir algún rol como líder de proyecto o desarrollador, ¿sí? O algún rol de administrador de algún servicio, ahí también tenemos que tener formación en ciberseguridad. De eso vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Entonces, bueno, es todo un desafío, ¿no? Primero pensar que es algo multidisciplinario la ciberseguridad, ¿no? Porque hablamos de ciberseguridad y no hablamos de conocer solamente herramientas, hablamos de conocer legislación, normativa, hablamos de procesos, ¿no? De seguridad en los procesos. Hablamos de capacidades o de necesidad de tener capacidades técnicas, entonces hablamos de todo eso, entonces tenemos que como docentes o como capacitadores, como lo quieran llamar, o entrenadores, tenemos que ser conscientes de esto, de que es multidisciplinaria, de que tenemos que darle a nuestros alumnos los elementos necesarios para que puedan desarrollar habilidades que tienen que ver con
lo psicológico para entender los ataques. O sea, sabemos que muchos ataques de ciberseguridad tienen que ver con ingeniería social, entonces ahí, digamos, también en las amenazas se usa lo psicológico. Bueno, usarlo también, tener nosotros también esas habilidades para entender cómo los ataques funcionan, y también desarrollar habilidades psicológicas, porque al usuario lo tenemos que, lo que es concientización, que tomar como un aliado, ¿sí? No ver al usuario como un problema. Entonces eso uno, digamos, cuando lo piensa en que el usuario es un aliado y que nos puede ayudar a proteger la información de la organización, y concientizamos desde ahí, lo transmitimos. En cambio, cuando tenemos como ese vos tenés la culpa, también lo transmitimos. Entonces, bueno, como formadores tenemos que desarrollar esas habilidades de psicología, también tenemos que desarrollar, bueno, habilidades técnicas, eso parece lo más obvio, ¿no? Para poder navegar en el mundo de la ciberseguridad, y también, ¿por qué no?, habilidades que tienen que ver con el gerenciamiento, con la gestión, ¿sí? Como dije recién, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos también de procesos, y tenemos que ver la seguridad como algo transversal, también lo dijimos. Entonces, bueno, no solo tenemos que saber gestionar la seguridad para tener un rol de gerentes de seguridad de la información en una organización, o para enseñar a nuestros alumnos eso, sino que vamos a tener que, digamos, teniendo roles de ciberseguridad, aprender a ser parte del equipo de gestión de una organización. Entonces le tenemos que dar a nuestros alumnos esas capacidades, o enseñar pensando, apuntando ahí, ¿no?, a estas cuestiones que estoy diciendo. Y también alguien que se va a desarrollar en el mundo de la ciberseguridad tiene que saber trabajar en equipo, tiene que tener pensamiento analítico, tiene que saber comunicar, porque muchas veces sabemos lo que hacemos, pero no sabemos comunicar al resto de la organización, no solo lo que estamos haciendo, sino lo que tienen que hacer, o lo que son buenas prácticas. Entonces hay un montón de habilidades que tenemos que tener. Bueno, resolver problemas, yo siempre digo en la carrera, nosotros enseñamos a resolver problemas en redes, en seguridad, después las distintas técnicas, las normativas que van cambiando, las herramientas que van apareciendo, bueno, las podemos ir aprendiendo como profesionales con el tiempo, y bueno, muchas veces tomando cursos, pero también siendo autodidactas, ¿no? Pero si aprendemos y adquirimos estas capacidades básicas, lo vamos a poder hacer de mejor forma, ¿sí?, cuando nos desarrollemos profesionalmente. Entonces, bueno, ciberseguridad en educación es un desafío. Es un desafío porque hablamos en el slide anterior de distintas cosas que podemos hacer: concientizar, capacitar, formar. Y acá estamos diciendo, bueno, es algo multidisciplinario. Entonces, hay varias aristas que tenemos en el mundo de la ciberseguridad ahí para trabajar. Entonces, bueno, tenemos que formar, no solo enseñando temas de ciberseguridad, sino teniendo en cuenta el desarrollo de estas capacidades y de estas habilidades. Así que bueno, es todo un desafío. Bueno, cuando te invitan a dar una charla, vos pensás, bueno, tengo que hablar de esto, de algunas cuestiones generales, como las que venimos presentando hasta ahora, y también tenemos que contar qué hacemos. ¿Por qué contar qué hacemos? No para hacer propaganda, sí para mostrar lo que hacemos, pero no es para hacer propaganda, sino para que, bueno, otros nos conozcan, justamente en esto de la red. Bueno, se sientan, digamos, ahí, se sientan libres de ver algún punto en común, como para después compartir proyectos o tener una charla futura, y también para, ¿por qué no?, ver lo que hace otro, copiarlo y mejorarlo, ¿no? Copiarlo en el buen sentido, ¿no? Siempre digo, no hay que reinventar la rueda, si otro ya lo hizo, miro lo que hizo y veo cómo lo adapto a mi contexto o cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los primeros pasos que dimos en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Informática en particular donde trabajo, para enfrentar este desafío? Bueno, en 2002, desde 2002, Patricia dijo desde el Jardín de Infantes, desde el 2002 que estoy en la materia Seguridad y Privacidad en Redes, que creamos con mi director actual, Javier Díaz, ahí en la universidad, como materia de grado y de posgrado. Con una impronta, como también dijo Gustavo, de enseñar de una forma práctica. No, o sea, solo dar los conceptos, sino enseñar a través de laboratorios, haciendo prácticas, mostrando lo que hacíamos en proyectos y haciendo como una pequeña simulación de distintos temas, de lo mismo que hacíamos en proyectos reales, en las materias. Entonces, bueno, desde el VAMOS, nuestras materias y bueno, los cursos que hemos
ido dando y las capacitaciones tienen esa impronta práctica tan necesaria en este mundo de la ciberseguridad. Y también, bueno, vamos a hablar de esto de metodología, ¿no? Pero también porque la metodología para enseñar, las metodologías para enseñar van cambiando y también se tienen que ir actualizando y adecuándose a las nuevas generaciones. Bueno, así como creamos en 2012 esta materia de grado y de posgrado, donde damos varios conceptos de seguridad y privacidad en redes, en 2007, que viene, no escuché la charla completa anterior, pero escuché una parte y está relacionada con eso, a tener una infraestructura de clave pública que gestiona certificados digitales para eciencia. Bueno, en 2007 tuvimos que crear esta infraestructura para proyectos de GRID de Argentina, para que pudieran participar y, bueno, y compartir recursos de GRID con otros miembros de la red. Entonces tuvimos que crear una política para crear esta infraestructura PKI y montar el servicio para emitir certificados digitales y para mantenerlos y para poder interoperar en estos proyectos de e-ciencia del mundo. Entonces, a partir de eso, también aplicamos conocimiento, pero también aprendimos un montón y esto nos vamos retroalimentando en las capacitaciones, en los cursos, en las materias de este proyecto en particular, que es uno de los proyectos que tenemos hace largo tiempo. Ahora no está tan movido, pero bueno, sí, seguimos participando de esta red. Y igual, otro de los pilares, digamos, sobre los que trabajamos en ciberseguridad, es desde el 2008, se creó CERTUNLP, que Patricia mencionó, hoy al principio, es el CECIR académico de la Universidad Nacional de La Plata. Desde ese momento lo creamos formalmente y estamos funcionando, ¿sí? O sea, está operativo. Gestionamos los incidentes de nuestra comunidad, que bueno, es una comunidad muy grande. La Universidad Nacional de La Plata tiene muchas facultades geográficamente distribuidas en la ciudad, centros de investigación y escuelas también que forman parte de la universidad. Y bueno, en todas esas redes nosotros gestionamos los incidentes de seguridad. Bueno, y eso nos permitió, o sea, imagínense que, bueno, hoy en día se habla un poquito más de CECIRT, y hay más CECIRT creados, pero bueno, en ese momento no eran muchos, en particular en Argentina estaba funcionando el CECIRT Nacional y nuestro primer CECIRT académico. Y desde ese momento, bueno, hacemos esto de gestión de incidentes, además de otros servicios que prestamos, y la investigación, digamos, también se vuelca ahí lo aprendido en el CECIRT, así como aprendemos para nuestros cursos, nuestras materias, tomamos también el conocimiento operativo que adquirimos en este proceso de gestionar los incidentes para, bueno, enseñar, ¿no? Enseñar cómo es esto, no solo desde la teoría, sino también desde la práctica. Creo que el secreto un poco es eso, hacer cosas para poder también volcar en el aula ese conocimiento y experiencia que uno adquiere en proyectos reales, en servicios que presta día a día, y bueno, donde también, por supuesto, los mejora esos servicios con la aplicación de estándares y con, bueno, los resultados de la investigación o de las pruebas que uno hace como docente investigador. Así que bueno, un poco este slide viene a hablar de eso. No sé, tenía que elegir algunos proyectos, me parece que hablamos de concientización, entonces contarles que nosotros desde el 2008 que hacemos también concientización como parte de nuestras tareas de extensión. La Universidad Nacional de La Plata tiene tres pilares fundamentales, que son estos tres. Aparecen acá, digamos, y también que enseñamos, ¿sí? Entonces, hacemos concientización. Paula, te estamos perdiendo un poco.
¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora te escucha bien, pero recién se perdió el último minuto o dos minutos de lo que dijiste. Tendrías que repetirlo. Tal vez para mejorar la conexión apagas la cámara, aunque sea para esta parte. Ahora te perdimos completamente. Yo te veo frisada completamente. Demos unos momentos a que se restablezca la conexión de Paula. No debe tardar mucho. Hola, disculpen, ahí estaba hablando con Paula y va a entrar y salir de nuevo a ver qué pasa, ¿sí? No, no, espera un poquito, Tommy, que tengo un problema con la conexión. No la tenés todavía preparada, ahí voy. Espera que termine. Ya te escuchamos, Paula. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. La imagen está frisada, por lo menos yo te veo congelada. Pero te escuchamos. Ahora no te estamos escuchando, Paula, ¿eh? Vamos a darle unos minutos a Paula. Me dicen que se va a volver a conectar. Hola, no sé si me escuchan bien ahora. Ahora sí, Paula, ahora se te escucha y se te ve bien. Les pido disculpas, hubo algún problema con mi conexión a internet, no me suele ocurrir, pero bueno. No, no te preocupes, estas cosas pasan. Vuelvo a compartir la presentación. Exacto. Donde estábamos y seguimos. Dale.
Vos me dirás, Patricia, estaba comentando lo de la concientización como parte de nuestra actividad de extensión. Creo que hasta ahí se escuchó. Sí, perfecto. Creo que, que también participamos en otros proyectos de concientización, como ejemplo en el Banco Central de la República Argentina, donde concientizamos a más de 900 empleados, incluyendo hipoacúsicos, que el Banco Central tiene muchos empleados con estas características. Y tuvimos que adaptar la concientización, también concientizamos a la alta gerencia, bueno, y en otros organismos públicos, ¿sí? Eso hablando de la concientización. Después, hablando de otros proyectos que tienen que ver más con la gestión de la seguridad, mencionar que, bueno, hicimos también en forma conjunta con LIA dos proyectos, uno en el Banco Central de Estudio de Fraude en Canales Electrónicos, allá por el año 2010-2011, y en el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina, también un trabajo de acompañamiento a la implementación de la gestión de la seguridad, en particular de la norma ISO 27001 y sus controles de la 27002 en el año 2015 y 2016. Y estos proyectos y otros relacionados a la gestión de la seguridad, también, digamos, lo que aprendimos, lo fuimos volcando a esto de enseñar, ¿sí?, en las distintas instancias, en el grado, en el posgrado, en los cursos. Bueno, lo mismo, como les contaba hoy, todo lo que es nuestra experiencia operativa en CERTU NLP, en la gestión de incidentes, y también allí, bueno, tenemos actualmente un proyecto que es la reimplementación, o en realidad la implementación de una nueva versión de nuestro sistema de gestión de incidentes, que es un sistema de desarrollo propio. Bueno, tenemos un proyecto actualmente donde estamos haciendo una nueva versión de ese sistema, que ya tenemos en producción en una versión anterior, pero ahora con nuevas tecnologías, y bueno, ese proyecto fue subsidiado por OEA, y bueno, este desarrollo, donde estamos desarrollando el backend y el frontend del sistema con alumnos también, que en el marco de su PPS o de su tesina, se desarrollan la misma en distintos proyectos. Bueno, este desarrollo está siendo llevado a cabo por alumnos. Bueno, ahí también aprenden, ¿no?, como partecita de su formación durante su práctica profesional en distintos proyectos que hacen con nosotros o durante su tesina, donde también tratamos de que lo que investigan o lo que hacen sea realmente algo que se usa y hagan experiencia en estos proyectos, y eso es muy valorado por los alumnos. Entonces creo que ese es el secreto, ¿no?, de poder combinar esto de proyectos operativos o proyectos de cosas que están en producción o que se hacen con algún organismo en conjunto. Bueno, allí nosotros podamos llevar a cabo ese proyecto, pero allí podamos adquirir conocimiento que después volcamos en las materias, o también podamos hacer incluso participar a nuestros alumnos, bueno, en el marco de sus proyectos de fin de carrera, ¿no? Bueno, y bueno, lo de la PKI también, todo lo que aprendimos de gestión de certificados y hemos desarrollado, también lo hemos ido volcando. Entonces, esto solamente como ejemplos para mostrar cómo esta retroalimentación de la extensión, la investigación y la enseñanza hace que, bueno, el aprendizaje en ciberseguridad sea rico para quienes lo toman, ¿no? O al menos así es lo que nos transmiten y lo que nosotros consideramos. Y creo que ese es un secreto, ¿no? Tener proyectos realmente que van para adelante y tomar de esos proyectos, así como nutrir esos proyectos de lo que vamos aprendiendo de los recursos humanos que vamos formando. Y bueno, y nosotros siempre estar en continuo aprendizaje, porque ese también es un desafío de enseñar ciberseguridad, que nosotros tenemos que estar en constante formación y también participando, bueno, acá puse algunas redes, también participando en distintas comunidades como es esta de CiberLAC, de la cual formamos parte y hoy nos invita, bueno, acá a este panel, para compartir lo que hacemos, para trabajar en conjunto, porque bueno, seguimos en el mundo de la ciberseguridad, sigue siendo más las necesidades de los que podemos cubrir esas necesidades con nuestro trabajo. Entonces, trabajar mancomunadamente en la OEA, en LACNIC, nos permitió formar parte de comunidades de CECIR, de comunidades académicas de Metared, que es una red también de universidades de Iberoamérica. En nuestro país, hace un par de años empezamos a formar parte, bueno, en realidad se creó hace poco una subcomisión de ciberseguridad de todas las universidades nacionales de gestión pública, y nosotros participamos ahí también compartiendo lo que hacemos
y haciendo en conjunto para que lo que hacemos sea aplicable a todas las universidades. Entonces, en esta participación en las distintas redes también aprendemos, tenemos oportunidad de formar a otros, porque esto de compartir conocimiento, también vos aprendés participando de las redes y otros aprenden de vos o de lo que vos hacés. Eso también, capaz que no lo mencionamos como una actividad, pero eso también es formar, ¿no? Formar a otros formadores de alguna forma, participando en proyectos en común o haciendo cosas en común. Ahí también se aprende muchísimo. Bueno, también estamos en la ITU, en distintos de estos proyectos hemos organizado también, o organizamos en MetaRed o en la ITU, Ciberdrill en la ITU, o CTF, bueno, que ahí Gustavo habló también, me gusta relacionar con lo que hablan los demás, del CiberRange, o de una plataforma para aprender a través de desafíos. Bueno, esto de los CTF tiene que ver con eso, sé que hay otra charla específica, así que no me voy a meter mucho con eso, pero nosotros también usamos a los CTF como herramienta, primero para aprender, porque participábamos de ellos, y luego para organizar. Bueno, es así como formando parte de distintas redes, haciendo distintas actividades, ¿no? O estas distintas comunidades, aprendemos, nos formamos, y esto también lo compartimos. Y también muchas de las actividades que hacemos con estas comunidades de confianza tienen que ver con formación. Muchas veces, en conjunto con otros miembros de estas comunidades, damos cursos, capacitamos, hacemos actividades de concientización, participamos en eventos, en actividades de capacitación, y bueno, eso nos da mucho, o sea, nos permite llevar lo que hacemos a distintos ámbitos y también aprender de lo que hacen otros en esos ámbitos para llevarlo al nuestro, el de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, esa es la forma en que nosotros nos nutrimos para poder formar. Y en ciberseguridad, creo que en todo, pero en ciberseguridad es necesario hacer esto porque la rueda gira muy rápido, no nos podemos quedar afuera y también tenemos que dar conocimiento del bueno, ¿no?, a nuestros alumnos. Entonces, estando actualizados y estando activos en proyectos, esto es posible o se hace más fácil. Bueno, en 2012, ¿cómo nos fuimos consolidando? En 2012 se crearon nuevas materias de seguridad, como desarrollo seguro de aplicaciones, o redes y servicios avanzados de Internet, donde se dan conceptos de seguridad en ruteo. Y en 2018 siguieron apareciendo materias en nuestras carreras de licenciatura en sistemas y licenciatura en informática, también lideradas por personas del grupo de ciberseguridad, como es introducción a la forense digital o introducción a ciberseguridad, donde ahí hay algunas cuestiones también de volcamos de lo que aprendimos en los servicios del CECIR, en los servicios de forense o de gestión de incidentes, en estas dos materias. Que yo no dicto, pero dictan, bueno, compañeros míos, ex compañeros del CESTIR y compañeros aún de la facultad, son docentes en la facultad. Bueno, ahí también se fueron, digamos, como en ciberseguridad hay muchos temas que tratar, bueno, ahí fue habiendo lugar para tratar esos temas en otras materias. Y también se fue dando esto de crear nuevos seminarios de ciberseguridad en el posgrado, porque bueno, había gente que se había formado anteriormente y en su carrera de grado no había adquirido conocimientos de ciberseguridad, entonces ahí tenía la oportunidad. Y bueno, hace poco hay una nueva materia en la carrera, que es de ética profesional, y allí se crearon algunos módulos relacionados a la ciberseguridad, que tienen que ver con cómo aplicamos la ética cuando hacemos auditorías de seguridad, qué cuestiones de ética tienen que ver con la gestión de incidentes, y ahí bueno, no entra en juego la confidencialidad de la información, y también esto de ser multidisciplinaria, ¿no? Porque hay materias que tienen que ver con, o temas que tienen que ver con medio ambiente, entonces bueno, de alguna forma cuando reutilizamos dispositivos, también tenemos que hacer un borrado seguro de la información, y bueno, qué cosas de seguridad y privacidad de la información tenemos que tener en cuenta. Nombro esto que parece descolgado, pero es para ver cómo se relaciona también la ciberseguridad con otras cuestiones o con otros temas que abordamos en nuestra formación y también esto de la transversalidad que hablábamos hoy al principio. Entonces, yo decía hoy, no solo hay que estar actualizados en contenido, sino también buscar aplicarlos a la realidad, ¿sí? Cuando enseño también dar ejemplos o tener escenarios, como dijo Gustavo, reales, nos permite
enseñar esto a los alumnos de cómo aplicarlos a la realidad y esto de qué es gestionar la seguridad de la información realmente, ¿no? Cómo aplicamos la seguridad en los procesos. No solo te enseño herramientas y te doy contenido y te explico de normativa, sino, bueno, en un marco de trabajo real, en una organización, cómo esto lo llevo o lo bajo a tierra, como a veces decimos, ¿no? Entonces, no solo hay que aplicar estos conceptos a la realidad y enseñar cómo hacerlo, sino innovar en cuanto a las formas de enseñar y de aprender. Esto que les decía hoy, siempre fue nuestra filosofía ir enseñando los temas con una impronta práctica, pero antes iba del concepto a la práctica, y ahora muchas veces en los cursos damos prácticas, hacemos talleres, y después de ahí sacamos los conceptos, ¿no? Esto es una forma nueva de enseñar y nosotros la llevamos a cabo. Igual que esto de los ETFs como herramienta de aprendizaje. Nosotros aprendimos a través de nuestra participación en CTF, lo seguimos haciendo, yo no formo parte del equipo, pero a veces participo de algún CTF y el equipo lo hace, y como vimos que se aprende tanto de estos desafíos, que bueno, van a explicar luego seguramente de qué se trata y por eso no quiero spoilear la otra charla, pero son desafíos de ciberseguridad, bueno, también organizamos en distintos contextos CTFs, inclusive los organizamos como actividades de extensión para alumnos de escuelas secundarias. Paula, aprovecho este cambio para pedirte un par de minutitos más, porque tenemos una pregunta por lo menos en el chat para vos y me gustaría hacértela y entregar en tiempo presentación, así que si pudieras redondear en 2-3 minutos, así damos lugar a esa pregunta y continuamos. Ya estamos redondeando, vamos con estas que son las conclusiones, ¿no? Perfecto. Bueno, y un poco, perdón el tiempo que me quitó el problema de conexión, pero bueno, a veces sucede. Aprender en ciberseguridad para mí tiene que ser un objetivo de todas las carreras que tienen que ver con la tecnología, con la informática, e incluso otras que tienen que ver capaz con el tema de derecho, bueno, o en comunicación también, bueno. Entonces, es algo necesario y creo que no alcanza, como tenemos nosotros con materias optativas, los conceptos tienen que estar inmersos en las materias. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a desarrollar aplicaciones seguras, ¿sí? Entonces hay que enseñar eso. Los chicos tienen, los jóvenes y los adultos que se formen tienen que aprender a diseñar redes seguras, entonces tenemos que enseñar eso. En redes, ¿no? No solo redes, sino qué conceptos de seguridad hay relacionados. Tenemos que aprender a implementar servicios seguros. Tenemos que aprender a usar o a definir procesos seguros. Entonces la seguridad está en todos lados. Entonces los conceptos yo creo que deben estar inmersos en las materias obligatorias de cualquier carrera de sistemas, de ciencias de la computación. También tenemos que, para formar en ciberseguridad, despertar vocaciones tempranas, como nos gusta decir a nosotros. Participamos en distintos proyectos que tienen que ver con eso, porque tenemos que motivar a los jóvenes a que estudien carreras de tecnología, y no solo de tecnología, sino a que estudien carreras relacionadas a la ciberseguridad, que elijan materias relacionadas a la ciberseguridad en el caso de optativas, y a que se formen en esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros participamos de distintos proyectos, como les decía, que tienen que ver con esto, y siempre que hacemos cosas de ciencias de la computación, incluimos un capítulo de ciberseguridad. Hacemos CTFs, desafíos de ciberseguridad para escuelas secundarias, ahora en lugar de hacer charlas y luego talleres, ahora hacemos CTFs, que fue una tesina de grado de 2 alumnos míos, crear una plataforma, crear desafíos, y venimos sosteniéndolo desde el 2019, esto de hacer CTFs en escuelas secundarias, y otras actividades también, si bien no hay materias en los primeros años de la carrera. Este año hicimos unos talleres de ciberseguridad en ambientes de IoT para alumnos de primer año, para despertar esa curiosidad y sembrar el interés, como dice acá, en ciberseguridad desde momentos tempranos de la carrera o desde edades tempranas. Entonces, me quedo pensando, ¿no? Educar en ciberseguridad, dijimos que era un desafío al principio, tenemos herramientas, como algunas, o sea, el tiempo es corto y tirano, como algunas de las que mencionamos, ¿sí? En la práctica, los proyectos, retroalimentarnos, usar los CTFs como herramientas de aprendizaje, hay un montón de cosas para hacer, hay que ser creativos y también trabajar en forma colaborativa, solo no vamos hacia ningún lado. Entonces, bueno, la invitación sobre el final de mi charla es, a través de estas
cosas que mencioné, o bueno, cosas que seguramente ustedes harán o se les ocurrirán. Sumemos capacidades al mundo de la ciberseguridad, donde está necesario formar recursos humanos, capacitar y también concientizar. Bueno, con esto termino lo que tenía preparado un poco rápido, y algunas fotos de mi historia, de la historia del capítulo de ciberseguridad en la universidad, y bueno, y me quedo abierta a preguntas y a comentarios. Tenemos tiempo, Liliana, para una, por lo menos la pregunta de Claudia, que estuvo desde muy temprano, ¿puede ser? Sí, claro, bueno, adelante. Bueno, acá en el chat tenemos dos preguntas, y hay una pregunta primera que vos en cierta forma ya respondiste y que creo que es de la época de cuando habló Gustavo, pero bueno, vamos a la pregunta de Claudia, que dice, dale. ¿Considera usted que en los espacios que ha estado se evidencia interacción entre la ciberseguridad y los criterios de gestión documental con los niveles de acceso a la información? ¿Y los criterios de gestión? Bueno, supongo que se refiere a los proyectos que mencioné de gestión de seguridad en las organizaciones, que se refiere también, bueno, cuando hablamos de niveles de acceso y documentación o información, también lo podemos pensar en la gestión de incidentes, donde, bueno, inclusive, no sé si lo conoces, Claudia, pero ahí hay colores para etiquetar la información que uno comparte, en particular los documentos que uno comparte, y eso, bueno, en el mundo de los ESIR se respeta un montón, lo que es TLP, el protocolo TLP. Cuando hablamos de, bueno, del acceso a los documentos, bueno, cuando tenemos una norma ISO y gestión de seguridad en la organización, hay diferentes niveles donde se documenta, y bueno, ¿quién, qué roles documentan qué cosa y quién tiene acceso a qué documentación? Hay documentación que es pública, como la política, y otra documentación que tal vez no es pública, de algún proceso interno. Bueno, ahí también se respetan, digamos, los accesos. Supongo que te referís a en distintos ámbitos, ¿no? Son los ejemplos que te estoy dando. Y en lo que es infraestructura de claves públicas, también hay cuestiones de protección de la información, acá más específicas, no sé si tan relacionadas a la documentación, porque acá la documentación es pública, tanto de la política como de los servicios, pero sí, por ahí, de otro tipo de información, como las claves, los certificados. Sí, yo, o sea, si me preguntás a mí, pienso que se respeta, si pensamos en la madurez en las organizaciones, que por ahí también puede ser la intención de tu pregunta, porque es bastante amplia, falta madurez, o sea, en los proyectos que yo participé he visto que esto, digamos, se implementa y se respeta. Pero si me preguntás a nivel de las experiencias que he tenido en organismos públicos o en universidades, o bueno, incluso en algunas pymes, y ver si se respeta, bueno, todavía falta mucha madurez ahí. Se empieza a hablar de necesidades, en algunos lugares están más maduros que otros, y bueno, donde todavía les falta, digamos que recién se empiezan como a noticiar, ¿no? De esto de, bueno, respetar el acceso a la documentación, y bueno, y tener distintos niveles de privilegio, y después, bueno, implementarlo, ¿no? Falta mucho. Pero bueno, por lo menos están empezando a preocupar por esto, bueno, donde falta. Así que, gracias, Paula. Hay dos preguntas más que te pido que contestes en un minuto y te las voy a hacer de unas, digamos. Claro. Jairo y Beatriz te agradecen y te saludan. Y Jairo particularmente te pregunta qué se está realizando en Latinoamérica en el campo de la docencia en ciberseguridad. Y Beatriz dice que tiene conocimientos de informática, sería de un lado y del otro, ¿no? Que tiene conocimientos de informática y quiere iniciarse en ciberseguridad y quiere alguna recomendación sobre libros o alguna plataforma recomendada. Un minutito nada más, así nos pasamos unos minutos, pero no muchos, y le entregamos ya a Liliana el comando de la reunión. De la en docencia creo que estamos como empezando a compartir experiencia. Antes cada uno hacía por ahí un poco lo que le parecía en su universidad y en su país. Creo que estamos empezando como a compartir experiencia, a tomar conciencia de esto, de que es algo práctico, que creo que al principio
no todos lo teníamos, como aplicar más práctica, y bueno, y también a participar de estas redes que creo que son súper importantes, porque hay un montón de cosas, pero mucha heterogeneidad en la formación, me parece, incluso yo puedo hablar adentro de mi país, ¿no? Todavía nos falta cómo compartir, de alguna manera a veces unificar, no digo no darles impronta, pero unificar, qué cosas hay que enseñar, todavía falta, el otro día me compartieron desde un organismo, por ejemplo, una definición de perfiles para que yo mirara, y bueno, falta como definir eso, qué perfiles queremos, por ahora estamos enseñando y bueno, haciendo lo que creemos que es mejor, pero nos falta ponernos de acuerdo, diría yo, y estandarizar algunas cuestiones. Así que creo que con esto de la creación de redes se va a ir para ese lado, ¿no? Con esto de compartir. Y después la otra pregunta, ¿por dónde arrancar? Uy, hay un montón. Hay un montón de cosas para arrancar, no sé, o sea, si sos informática, primero arrancaría por buscar material relacionado a riesgos, amenazas, por leer algunas cuestiones de tendencias y ver qué es lo que te gusta hacer, porque para libros depende mucho de eso, o cursos, depende de eso. Yo siempre me gusta recomendar que si en tu universidad hay algo de esto, te fijes cuál es la oferta, como para hacer algún curso al principio, para ver si te interesa algún taller, algo que se ofrezca, o bueno, si no en alguna otra universidad, algo online, para bueno, conocer de la temática y primero hacer alguna cosa general y después ver para dónde quieres ir. Y bueno, ahí ya te puedo, a través de mi contacto, ahora se los voy a dejar el mail en el chat, recomendar algo en particular, si querés algún tema en particular. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Si querés dejar de compartir y bueno, vas a dejar tu contacto. Y bueno, creo que es todo, Liliana. Bueno, gracias. Un poquito saludos tarde, a todos. Pero hemos cumplido. Está perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a vos. Muchas gracias, Paula, por tan interesante presentación. Y gracias a todos los asistentes. Los invitamos a que se queden a la siguiente ponencia, que empieza en un par de minutos, y que es sobre plataformas de entrenamiento en ciberseguridad. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Liliana, ¿me confirmas, por favor? Claro que sí. Paulina, adelante en el momento que guste. ¿Sí podemos continuar? Sí, adelante. Perfecto. No sé si está Juan Diego ahí, que nos ayude encendiendo su cámara, por favor. Sí. Muy amable. Gracias, Juan Diego. Bueno, continuando con nuestras jornadas, tengo el placer de presentar a nuestro siguiente expositor. Es Juan Diego Campos. Obtuvo en el 2019, el título de Ingeniero en Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. En el 2016 obtuvo un doctorado en informática del Programa para el Desarrollo de Ciencias Básicas en Uruguay. Actualmente es profesor adjunto grado 3, efectivo del Instituto de Computación de la Universidad de la República en Uruguay, y desde el 2017 es investigador grado 3 en el área de informática. Integra el Grupo de Seguridad Informática, ha publicado trabajos científicos arbitrados y ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Su interés en investigación incluye métodos formales, verificación de programas, seguridad informática. Actualmente, Juan Diego está trabajando en el desarrollo de la plataforma de entrenamiento en ciberseguridad y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático, y también en Knowledge Discovery para la seguridad adaptada al software. Bienvenido, Juan Diego, con su ponencia, Plataformas de Entrenamiento en Ciberseguridad.
Muchas gracias. Comparto ahí la presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a CyberLAC y al BID de participar en este workshop. Voy a presentar un poco, continuando de alguna manera la línea de la charla anterior. En esta presentación me voy a enfocar un poco más en lo que es ya la parte de entrenamiento práctico técnico, ¿no?, en ciberseguridad y bueno, qué plataformas precisamos para poder desplegar ese tipo de entrenamientos, ¿no? La agenda de la charla va a ser una pequeña introducción de lo que son estas plataformas que llamamos CyberRanges. Y voy a dar un poquito de contexto de nuestro grupo de seguridad informática de la Universidad de la República. Después le voy a presentar el prototipo que estamos desarrollando en UDELAR de un nuevo CyberRange. Y les voy a mostrar un ejemplo de una práctica que se puede montar sobre ese CyberRange. Y finalmente comentarles el avance que tenemos hasta ahora y el trabajo futuro que estamos planificando. Bueno, primero para empezar, contarles qué es un CyberRange. Un CyberRange es una plataforma para entrenar personas en ciberseguridad, ¿sí? Para hacer, en principio, entrenamiento técnico en ciberseguridad, ¿sí? El CyberRange les brinda a los participantes un ambiente seguro que simula sistemas reales, ¿no? Tiene que cumplir esas dos condiciones. Tiene que ser seguro y además realista. Y permite a los participantes adquirir habilidades prácticas en ciberseguridad. Tiene que ser interactivo, realista, seguro, y además, bueno, es obviamente una plataforma legal para practicar, por ejemplo, métodos de ataque, malware, y toda la parte más de ciberseguridad más ofensiva. Se componen, el CyberRange en sí, lo que es un conjunto de prácticas que se definen en esa plataforma, herramientas para desplegarlas y alguna infraestructura de base que tengamos para poder hacerlo, ¿no? Para poder desplegarla, que puede ser física o en la nube o lo que sea según el caso. ¿Tá? Estos CyberRanges son utilizados en distintos contextos. Pueden ser utilizados en el dictado de cursos de grado o de posgrado universitario, puede ser para entrenar profesionales, para capacitación, para actualización profesional, pueden ser utilizados como plataforma para eventos en ciberseguridad, como mencionaban antes los capture the flag, se pueden utilizar, o sea, se pueden desplegar basados en este tipo de tecnologías, ¿sí? Bueno, esto ya lo venimos comentando un poco y lo vamos a seguir comentando, me imagino, durante toda la jornada. Hay una gran demanda de profesionales en ciberseguridad a nivel mundial, en particular en la región. También tenemos una necesidad muy grande de formar profesionales en el área. Y como mencionaba Gustavo anteriormente, la formación en ciberseguridad, por lo menos para muchos de los perfiles y de los roles de la ciberseguridad, van a requerir de formación práctica, van a requerir de hands-on y de entender cómo se utilizan las herramientas, cómo se ejecutan las metodologías, tanto de ataque como de defensa, ¿no?, de una organización, por ejemplo. Entonces eso, los tipos de ejercicios que uno puede montar en un CyberRange incluyen ejecución de ataques, como les comentaba, para practicar y sobre todo para entender las herramientas de las que dispone un atacante potencial, pero sobre todo para poder ponerse como en la piel del atacante, ¿no?, y poder pensar como un atacante a la hora de que este profesional se encargue de la protección de una infraestructura, por ejemplo. Entonces ese ponerse en la cabeza del atacante es muy importante, es una habilidad que es muy importante en el área de la ciberseguridad, y la forma de lograrlo es a través de este tipo de ejercicios. ¿Sí? Además de eso, también se montan ejercicios de prevención y respuesta a incidentes de tipo Blue Team, donde en el CyberRange despliega algún escenario, algún escenario en el que se realiza algún tipo de ataque y el participante tiene que de alguna manera protegerse o mitigar las consecuencias de esos ataques. Otras cuestiones que se pueden estudiar son análisis forense y bueno, y el montado también de
de desafíos del tipo capture the flag, como comentábamos antes. ¿Sí? Bueno, un poquito de contexto de lo que venimos trabajando nosotros en el grupo de seguridad informática de la UDELAR. Nosotros contamos con un laboratorio de seguridad informática desde que empezamos con el grupo, que fue en el año 2006, si no me equivoco. Ya desde el principio identificamos la necesidad de contar con un laboratorio donde poder montar este tipo de ejercicios para poder tener disponibles para nuestros cursos y para nuestras formaciones, ¿no? Eso fue hace, bueno, más de 15 años, y actualmente, claramente en ese tiempo, todo lo que es la tecnología que se utiliza por detrás para darle lo que es la infraestructura de base de los Cyber Rangers, que es básicamente se basa muy fuertemente en lo que son tecnologías de virtualización, bueno, toda esa área ha tenido un desarrollo muy importante en estos últimos años, con todo lo que es el tema de las nubes, DevOps, Infrastructure as Code, y ese tipo de nuevas metodologías y de tecnologías que se han venido desarrollando. Y entonces nosotros, actualmente, desde hace un par de años, empezamos con algunos proyectos de grado, ahora tenemos algunas maestrías en curso, y bueno, todo el grupo está trabajando en esta nueva actualización y desarrollo de un nuevo Cyber Range que haga uso de todas estas nuevas tecnologías de punta que nos van a permitir tener un producto, digamos, mucho más potente y mucho más flexible para las cosas que lo precisamos utilizar, ¿sí? Entonces estamos básicamente en ese desarrollo desde hace un par de años. Ya contamos con un prototipo más o menos funcional. Pero bueno, en este tiempo, el año pasado, se formó la red CyberLAC de la que nosotros formamos parte, y en la red se identificó como una línea estratégica el estudio de Cyber Ranges, y se armó un grupo de trabajo en esa línea, ¿no? de la que yo también participo, ¿no? En ese grupo de trabajo. Bueno, y ahí rápidamente vimos que sería muy beneficioso para todas las partes poder compartir y alinear, digamos, el desarrollo de estas plataformas y de estas tecnologías y todo el know-how que las diferentes instituciones, miembros de la red, tienen sobre cómo armar una formación práctica en ciberseguridad. Bueno, ponerlo todo en común y poder utilizar este nuevo Cyber Range como una plataforma donde podamos compartir, definir y compartir nuevas prácticas y nuevos ejercicios y nuevos escenarios y nuevos desafíos de capture the flag y de lo que sea que los miembros de la red encuentren interesante para hacer, ¿sí? Entonces, eso, participar o ofrecer, digamos, este nuevo Cyber Range que la UDELAR está desarrollando a la red CyberLAC, posibilitaría la creación de un repositorio de prácticas, ¿no? que pudieran ser compartidos entre toda la red y utilizados, ¿sí? Nuestro desarrollo, obviamente, es un desarrollo que hicimos nosotros a medida, que es libre y abierto y que podemos compartir con todas las instituciones interesadas. Y bueno, eso es una de las ventajas, ¿no? de poder ofrecer esta plataforma, ¿sí? Y bueno, y obviamente una vez que tenemos este repositorio de prácticas, poder desplegarlas en cursos, entrenamientos, eventos de capture the flag, que sea lo que sea que a la red le interese montar, ¿sí? Bueno, les comento un poquito cuál es un poco el diseño del prototipo del nuevo Cyber Range que nosotros tenemos. Un poco las funcionalidades de la plataforma. Bueno, identificamos tres tipos de usuarios estudiantes o participantes, si le quieren llamar, docentes, que es el que dicta el entrenamiento, y administradores, que son los responsables de la infraestructura, ¿sí? El Cyber Range tiene un lenguaje de especificación de escenarios, que es el lenguaje en el que el docente describe de alguna manera el escenario que va a utilizar, ¿sí? Describe la topología de red, las máquinas que participan, la configuración de esas máquinas, si alguna de ellas requiere la instalación de algún software, por ejemplo, con alguna vulnerabilidad para que el estudiante explote, lo configura todo en este lenguaje de especificación. Y luego el sistema, digamos, el prototipo, lo que hace es
tomando esa especificación de la práctica, la despliega todo ese escenario para cada participante que vaya a estar en la práctica, ¿sí? Posiblemente pongo ahí parametrizado entre paréntesis, porque posiblemente cada copia, o sea, lo que hace el sistema es, si van a haber 10 participantes, genera una copia totalmente independiente del escenario para cada participante, ¿sí? Pero las copias no necesariamente tienen que ser idénticas, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, si tienen que obtener alguna credencial de un usuario, que sean distintos los usuarios en cada una de esas copias, o si tiene que obtener algún tipo de mensaje secreto o alguna cosa confidencial, bueno, que ese mensaje sea diferente para cada participante, esa funcionalidad la tenemos disponible. Sí, bueno, la ejecución se hace de varias prácticas en paralelo, se pueden montar potencialmente, si nos dan los recursos, ¿no?, de infraestructura base, podemos montar diferentes prácticas independientes en paralelo unas de otras. Tenemos funcionalidades para poder hacer el seguimiento y la evaluación del avance del estudiante en el escenario. Muchas veces, capaz para fijar ideas, un escenario en general, por ejemplo, un escenario de ataque, requiere que el estudiante vaya consiguiendo ciertos objetivos y obteniendo cierta información de los sistemas. Y bueno, a través de esta funcionalidad lo que nosotros hacemos es darle al docente visibilidad sobre ese avance del estudiante en la práctica, ¿no? Y que bueno, podamos darle información al docente para que pueda evaluar su desempeño. Y bueno, el último punto que pongo ahí, que está planificado, es simulación automática de ataques sobre el escenario. Esto es básicamente darle al docente una forma de describir cómo se puede ejecutar un ataque sobre el escenario que está definiendo, y que eso se ejecute de manera automática, ¿sí? Entonces, una vez que sucede eso, el estudiante puede tomar medidas para protegerse de ese ataque, o puede, por ejemplo, estudiar la evidencia que dejó ese ataque en los sistemas y hacer algún tipo de análisis forense o ese tipo de actividades, ¿verdad? Tenemos también requerimientos no funcionales que son muy importantes. Necesitamos que el ambiente sea completamente aislado y seguro. Vamos a estar trabajando con herramientas de ataque, vamos a estar trabajando los estudiantes en general, van a precisar privilegios en sus puestos de trabajo, digamos, en el Cyber Range para poder ejecutar los ataques. Vamos potencialmente a trabajar con aplicaciones vulnerables, con malware, virus, etc. Y por lo tanto, todo este ambiente tiene que estar completamente aislado de cualquier red de producción de las organizaciones, ¿sí? De la organización en principio que esté dictando el entrenamiento, ¿verdad? Eso es uno de los requerimientos más importantes, ¿sí? Pero además, si tenemos varias ejecuciones en paralelo, ¿no? Si hay varios participantes realizando la misma práctica, a su vez ellos no se pueden influir unos con otros, ¿no? Muchas veces los ataques son muy ofensivos y dañinos, digamos, de la plataforma en sí. Y no puede ser que la ejecución de un ataque de un participante impacte negativamente en la infraestructura de otro participante. Así que son esas dos cosas, ¿no? Que esté todo el cyber range aislado del mundo real, ¿sí? Y que además cada instancia de la práctica esté aislada entre sí, ¿sí? El ambiente tiene que ser realista. O sea, la idea nuestra es montar infraestructuras y escenarios que sean reales, con aplicaciones reales y con herramientas de ataque reales, etc. Queremos que sea independiente de la infraestructura de base, ¿sí? Queremos soportar tanto despliegues en infraestructura on-site, en servidores de la universidad, por ejemplo, como tenemos nosotros en la UDELAR, pero también queremos soportar despliegues en la nube. Nosotros en la versión actual del prototipo, yo ahora después les voy a mostrar, tenemos soporte para la nube de Amazon, pero estamos ya planificando extender ese soporte a diferentes tipos de plataformas, ¿sí? Bueno, necesitamos que sea escalable. La idea es que lo podamos utilizar tanto como para hacer un entrenamiento de un grupo reducido de personas, por ejemplo, en una empresa o algo, su equipo de seguridad, como para hacer un evento masivo de cientos de participantes. Los escenarios tienen que ser portables, ¿sí? Y este es un requerimiento que es muy importante, sobre todo cuando entra a apoyarnos y a colaborar con nosotros
el grupo de trabajo de CyberRanger es de CyberLAC, ¿sí? Nosotros necesitamos que un escenario que defina una institución pueda ser llevado y ejecutado por cualquier otra institución que quiera utilizarlo, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso permite que las instituciones que definan sus prácticas, si quieren, puedan subir esas prácticas a un repositorio y que cuando uno tenga que armar un curso o un entrenamiento, tenga en ese repositorio un menú de prácticas variado de donde elegir, ¿verdad? Para utilizar. Entonces, la portabilidad de los escenarios es algo que es muy importante para nosotros. Un poco la arquitectura del prototipo de CyberRange. Ahí vemos que tenemos los dos usuarios. El de la izquierda es el estudiante y el de la derecha es el docente. El estudiante, en principio, lo que puede hacer es resolver la práctica. Le llamamos el laboratorio en inglés. Responder cuestionarios más teóricos o cuestionarios sobre lo que hizo o más teóricos sobre conceptos que se están ilustrando en esa práctica. Darle feedback del avance del estudiante a él mismo. En cuanto a, y bueno, hay algunas funcionalidades más, pero esas son las más importantes. Para el docente, lo que va a precisar hacer es hacer deployment, desplegar los escenarios, ejecutar la simulación de los ataques, evaluar a los estudiantes y etcétera, ¿sí? Todo eso se da, se fundamenta en esta arquitectura que la describo rápidamente. De abajo para arriba, ¿no? Tenemos abajo la infraestructura base que vamos a utilizar para desplegar. Como les decía, nosotros ahora tenemos soporte para la nube de Amazon, pero ya estamos, ya estamos empezando el desarrollo para soportar directamente servidores on-premises utilizando LiveBird. Y además ya tenemos planificado agregar soporte para Azure. Y bueno, pero la idea es que el resto de los componentes de CyberRange sean independientes de la infraestructura de base que se esté utilizando, ¿sí? La idea es que nosotros al desarrollar el prototipo nos encarguemos de hacer abstracción de todo lo que sea dependiente de esa plataforma de base, de esa infraestructura de base, y que el docente, o sea que en la práctica, la especificación de la práctica no dependa de la infraestructura de base en que se va a eso terminar desplegando, ¿no? Y eso es importante, porque nosotros, por ejemplo, en lo del AR, por ahí tenemos servidores en donde podemos desplegar los escenarios, pero quizás otra institución no tiene servidores, pero sí tiene una cuenta en la nube donde podría desplegarlos. Entonces, el mismo escenario, si los queremos compartir, tiene que funcionar en diferentes plataformas sin cambios, ¿no? Esa es una parte importante de la portabilidad. Bien, sobre esa infraestructura base, nosotros lo que tenemos, y esto es utilizando todas las nuevas tecnologías ya de infraestructura como código y DevOps y todo eso, nosotros decidimos utilizar Terraform, que es una tecnología que básicamente abstrae un poco lo que es la infraestructura de base y nos permite con un lenguaje poder especificar cómo queremos que sea nuestro escenario, ¿sí? Además utilizamos Ansible, que es de la derecha, para todo lo que es la parte de configuración de las máquinas que van a participar en los escenarios, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar ese lenguaje, esa tecnología básicamente que es muy utilizada en la industria, digamos, en el mundo real, y hacemos uso de eso para potenciar, digamos, las funcionalidades de CyberRange, porque al soportar Ansible ya estamos, mucha funcionalidad de cómo podemos configurar cada máquina de cada escenario, ¿sí? Sobre eso tenemos una capa de orquestación que más o menos es la que tiene toda la lógica de cómo funciona el CyberRange. Eso está desarrollado en Python. Y por encima tenemos una capa que por ahora en el prototipo actual es un poco finita, pero tenemos una capa de presentación planificada por lo menos donde vamos a hacer uso de elementos de Moodle, que es un entorno virtual de aprendizaje que podemos incorporar al CyberRange para agregar funcionalidades que tienen más que ver con eso, ¿no? Con cuestionarios, con dar otro soporte a lo que podría ser un curso donde se haga uso de prácticas, pero donde tenga además otro tipo de conceptos teóricos o de cuestionarios, etc. ¿Sí? Guacamole es algo que se puede utilizar para acceder remotamente
al Cyber Range, que obviamente va a tener que ser todo de acceso remoto. Caldera es lo que utilizamos para la simulación de ataques. De hecho, tenemos un proyecto de grado que está terminando ahora en estos meses, que se dedicó a agregar soporte de Caldera para simulación de ataques al Cyber Range. Y después tenemos como transversal a toda la infraestructura todo lo que es la parte de monitoreo, ¿sí? Esto lo basamos fuertemente en lo que es el stack de Elastic. Acá van a ver Elastic, Kibana, Logstash. Todo esto son tecnologías que lo que nos permite es tomar datos de la ejecución del Cyber Range y poder visualizarlos de una manera... De una buena forma para el docente, para mostrarle ya sea como el estado del Cyber Range en general, como el avance del estudiante, ¿sí? Y esto nos permite, lo voy a comentar un poquito después, pero nos permite definir visualizaciones de los escenarios y también alertas que nos digan, que nos vayan diciendo, por ejemplo, si el estudiante llegó a tal hito o pasó por tal lugar, etc. Y poder estudiar así toda la información que se va generando en el Cyber Range, ¿sí? Bueno, en cuanto al ciclo de vida de lo que sería un escenario, una práctica, básicamente uno empieza un escenario con especificando qué máquinas participan, la topología de ese escenario. Y eso lo escribe en el lenguaje de especificación del Cyber Range. Luego lo despliega en alguna de estas infraestructuras que vimos. Eso implica que se hace una clonación, ¿no?, de esas infraestructura, y se configura luego de esa clonación se configuran las cosas que el docente decida parametrizar para cada copia, digamos. Durante el desarrollo de la práctica, lo que va a pasar es que los estudiantes van a estar trabajando, tratando de resolver esas prácticas. Muchas veces, dependiendo del caso, ¿no? Pero muchas veces lo que nos dicta la experiencia es que los estudiantes, al tener privilegios y al tener herramientas ofensivas a disposición, muchas veces terminan rompiendo la instalación de ellos, ¿no? Porque solo tienen acceso a su propia copia, ¿sí? Pero lo terminan rompiendo porque, bueno, desconfiguran la red, o si, por ejemplo, si tienen que configurar un firewall, se quedan sin acceso, etcétera, ¿no? Y por eso es importante tener la funcionalidad de recrear, digamos, una instancia de cero para que vuelva a probar, ¿sí? Y bueno, ahí es donde se hace durante el desarrollo, ¿no?, donde el docente hace seguimiento y evaluación del estudiante. Y finalmente el escenario se destruye y deja de consumir recursos en la nube o donde estemos desplegando. Esto más metodológicamente, ¿qué tendría que hacer un docente cuando se sienta a pensar un curso y decir, bueno, quiero que este curso tenga una práctica sobre tal tema? ¿Cómo hace uno para generar esa práctica, bueno, en este Cyber Range, ¿no? Instanciado a este Cyber Range, bueno, primero, identificar los conceptos de ciberseguridad que queremos ilustrar, ¿sí? Hay que definir el enfoque de laboratorio, los objetivos de aprendizaje que queremos que esta práctica, de alguna manera, ayude a entender. Luego tenemos que diseñar el escenario, tenemos que definir la topología, buscar las aplicaciones, las tecnologías que vamos a utilizar, tenemos que buscar herramientas y vulnerabilidades. Esto a veces se dificulta un poco porque muchas veces las vulnerabilidades se corrigen y las versiones vulnerables dejan de estar disponibles fácilmente, y entonces es importante mantener, digamos, eso, un repositorio, por ejemplo, de aplicaciones vulnerables que uno pueda utilizar para este tipo de prácticas, porque si no después dejan de estar disponibles y no las podemos utilizar. Bueno, después que tenemos todo eso diseñado, pensado, elegido, recién ahí escribimos la descripción del escenario en el lenguaje de especificación del Cyber Range, que básicamente es un lenguaje basado en YAML y playbooks de Ansible. Y luego implementar reglas y visualizaciones si queremos,
en Elastic para que permitan evaluar el trabajo del estudiante, ¿sí? Bueno, rápidamente les muestro un ejemplo de lo que sería una práctica en este CyberRange y cómo esta metodología, digamos, cómo se instanciaría en una práctica de ejemplo que es una shell reversa, ¿sí? Bueno, primero tenemos que entender qué queremos que haga la práctica, ¿no? Entonces, la idea de la práctica es el estudiante en el rol del atacante debe explotar una vulnerabilidad en un servidor web que le permite ejecución remota de comandos y con eso obtener un acceso al sistema, ¿tá? Y la gracia de la shell, porque se llama shell reversa, es que para obtener la shell, que es el objetivo final del atacante, es que sea el propio equipo atacado, el propio servidor web, el que inicie la conexión de la shell hacia afuera, ¿sí? Hacia la máquina atacante. ¿Qué se busca ilustrar? Bueno, ¿qué es y cómo funciona una shell reversa? Que es un concepto interesante de entender en seguridad en redes. ¿Qué mecanismos hay para prevenir o mitigar este tipo de ataques? ¿No? ¿Qué podemos hacer para mitigarlos o prevenirlos? Y utilización de firewalls o proxies en el contexto de este problema, ¿sí? Bueno. Diseño del escenario. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a tener una máquina atacante con algunas herramientas de ataque. Ahí les listo algunas. Y un backdoor, que es el que establece la shell reversa, ¿sí? Ahí a la derecha les dejo un diagramita de la red. Es muy sencillo este ejemplo, ¿no? Tenemos el servidor web. Tiene un firewall, que esto es un poco la gracia de la shell reversa, es que al serle el equipo víctima, el que inicia la conexión, puede bypassear, digamos, la configuración del firewall y permitirle al atacante acceder por más de que el firewall bloquee las conexiones entrantes. Bueno, y además tenemos obviamente la máquina víctima que va a tener un servidor web, en este caso va a ser Apache, una aplicación web vulnerable, que en este caso elegimos AWStats, que es una aplicación de estadísticas web, que tiene una vulnerabilidad de Remote Code Execution. ¿Tá? Ahí les dejo la vulnerabilidad, el identificador de la vulnerabilidad. Bueno, después de que entendemos cómo es el escenario y lo tenemos diseñado, digamos, lo escribimos en el lenguaje de especificación. Acá pueden ver, es un lenguaje YAML que no tiene mucha complejidad. Básicamente uno le dice la institución que está creando el laboratorio, el nombre del laboratorio, cuántas instancias queremos. Acá yo le puse 20, pero podemos poner la cantidad para las que tengamos recursos suficientes. Tenemos las máquinas que participan del escenario, que en este caso son el atacante y la víctima. El atacante va a ser entry point, eso significa que es la máquina a la que el estudiante tiene acceso para montar el ataque. Y en la víctima vamos a querer monitorear el tráfico porque vamos a querer ver la ejecución del ataque para poder evaluar cómo viene el estudiante haciendo la práctica. ¿Sí? Después tenemos lo que es la topología, que va a tener una lista de redes, en este caso es solo una red, que se llama interna, que va a tener conectadas a las dos máquinas, ¿sí? Es muy sencillo. El despliegue se hace con la herramienta, con el prototipo que nosotros desarrollamos. Por ahora tenemos una interfaz, eso les decía, la capa finita de presentación, por ahora es una línea de comandos, pero ya estamos también pensando en desarrollar una consola web que facilite la gestión del CyberRange. Pero por ahora tenemos esta interfaz y acá pueden ver que tenemos todos los comandos que tenemos disponibles para administrar el CyberRange y gestionar las prácticas adentro, ¿sí? Podemos crear prácticas, conectarnos a una máquina dentro del CyberRange, crear las imágenes de las máquinas que van a participar en el CyberRange, destruirlo, obtener información y listados, rebootear máquinas, recrear una máquina o una instancia de cero, ejecutar un Ansible arbitrario que el docente quiera para hacer alguna acción sobre las máquinas, bueno, apagar y prender máquinas, etc. ¿Sí? Bueno, y la ejecución de la práctica es donde el estudiante entra y hace la práctica y resuelve el problema, ¿sí? En este caso no me voy a entrar en detalles técnicos, ¿no? Pero quizás lo que sí es importante resaltar es metodológicamente lo que tiene que hacer el estudiante para poder llevar adelante la práctica, ¿no? Siempre tiene que hacer, que acá no está muy bien mostrado, ¿no? Pero siempre tiene que hacer unos pasos de
reconocimiento de la máquina víctima y ver qué vulnerabilidades puede encontrar, cómo hacer un plan de cómo explotarlas. Y bueno, en este caso lo que se le pide es instalar el backdoor en la máquina víctima a través de la vulnerabilidad esta de AWStats, y que luego sea el propio servidor web el que inicie la conexión hacia atrás, hacia la máquina atacante, ¿sí? Y ahí el atacante va a poder ejecutar comandos como si estuviera conectado en una shell, ¿sí? Si el estudiante logra hacer esto, resuelve la práctica correctamente, ¿está? Entonces, en la parte de seguimiento y evaluación, lo que vamos a ver en el Kibana, que es el que hace la visualización de toda la parte de monitoreo, vamos a ver todos los eventos que tenemos en ese escenario, cuándo se ejecutó cada cosa y bueno, qué eran claramente, ¿no? Y además tenemos en este caso una visualización de los procesos que están ejecutando en el servidor web, ¿sí? Y ahí podemos ver que tenemos el AWStats ejecutando, que en algún momento ejecuta comandos perl, que son los que está ejecutando el estudiante, ¿no? Para hacer la shell reverse, ¿sí? Entonces ahí tenemos como una visualización bastante granular de lo que está haciendo el estudiante, ¿sí? Bueno, eso es un poco el ejemplo de la práctica. En cuanto a avance y trabajo futuro, acá yo les marqué en los componentes del server range. Lo que está iluminado, digamos, es lo que ya tenemos funcionando. Tenemos despliegue en AWS, toda la capa de Terraform y Ansible ya está funcional también, y la orquestación en Python, y toda la parte de monitoreo, que esto es algo que fue un proyecto de grado que es del 2021, y que uno de los estudiantes del proyecto de grado siguió trabajando con nosotros y que está haciendo su maestría en esto, y eso también ya lo tenemos disponible. Como les comentaba, la parte de Caldera está trabajando un proyecto de grado ahora en eso. Ya estamos desarrollando todo lo que es la parte de LibVir, porque lo precisamos para nuestros propios cursos, así que ya lo estamos trabajando en ello. Y bueno, la parte de interfaz para el estudiante es lo que nos está quedando un poco pendiente, pero que ya vamos a encontrar tiempo para dedicarle a eso. Bueno, trabajo futuro, bueno, obviamente mejoras en la evaluación y seguimiento del desempeño del estudiante. Esto es algo que al haber utilizado Elastic como tecnología de base nos da una potencialidad enorme para hacer básicamente lo que queramos hacer, pero también le da una dificultad grande al docente para poder hacer un uso adecuado de eso, ¿no? Porque tiene que definir cosas muy... muy técnicas. O sea, para lograr este tipo de visualizaciones tiene que estar muy familiarizado con la herramienta, y nosotros queremos que sea más fácil de utilizar, ¿sí? Bueno, la integración de herramientas de automatización de ataques con Caldera, ya estamos trabajando en ello. Mejoras en la usabilidad, bueno, una interfaz de gestión, ¿no? Una consola web que podamos tener una visualización de todo el server range y poder ejecutar los comandos sobre eso. Y la parte de integración con Moodle, que es más para la parte de visualización del estudiante, ¿sí? Bueno, en el cortísimo plazo, de hecho ya está en ejecución, creo, vamos a probar este prototipo en un curso de grado. Dictamos en la universidad un taller de seguridad informática, que uno de los talleres va a estar montado con este prototipo de Cyber Range, y que ahí lo vamos a utilizar como caso de prueba para ver cómo nos va. Eso va a ser en los próximos días. Incorporar soporte para otras plataformas, como ya lo mencioné, en principio LibVir y Azure, pero pueden ser algunas otras también. Eso, la arquitectura está armada de modo tal de que sea sencillo extenderlo para soportar diferentes plataformas de base. ¿Tá? Y bueno, después en el grupo de trabajo de Cyber Ranges de CyberLAC, estamos comenzando a hacer pruebas funcionales en la nube con este Cyber Range. El BID amablemente nos proveyó de una cuenta en Amazon, donde nosotros podemos hacer pruebas y despliegues y eso, y hacer un poco tener un periodo ahí para de beta testing con los miembros del grupo de trabajo de Cyber Ranges, para empezar a probarlo, para que ellos lo conozcan, aprendan a utilizarlo. Y bueno, y después la idea es ya empezar a con la creación, ¿no?, de ese repositorio de prácticas de la red, que va a ser, bueno, un poco el,
esperemos que sean los primeros pasos para lograr tener un CyberRef regional, ¿no? Y por supuesto que nosotros desde la Universidad de la República estamos a disposición para apoyar en esa línea en lo que sea necesario, porque nada, para nosotros también es un proyecto estratégico. ¿Sí? Bueno, con eso termino, espero haber estado bien de tiempo. Si tienen alguna pregunta, quedo a disposición. Perfecto, Juan Diego, excelente presentación. Tenemos varias preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas nos menciona, ¿cuáles son las características claves que se debe considerar al elegir una plataforma de entrenamiento en ciberseguridad para garantizar que cumplan con las necesidades de formación y desarrollo de habilidades en los diferentes estudiantes o en los equipos de seguridad? Sí. ¿Me escuchaste, Juan Diego, tal vez? Sí, sí, está bien. Tenía un poco de eco acá en la sala, pero ya está resuelto. Disculpen. Hay un montón de ofertas de distintos tipos de tecnologías y de plataformas y de cosas para utilizar para este tipo de escenarios, ¿no? Para montar este tipo de prácticas, ¿sí? Hay algunos que son más específicos, enfocados a un problema particular, por ejemplo, el despliegue de eventos, o sea, hacer eventos de capture de flag. Y eso, bueno, depende de las necesidades de la organización que esté montando el entrenamiento, puede ser interesante utilizar una u otra según el caso, ¿sí? Lo que nosotros estamos proponiendo acá es algo que es un poco más general que eso, ¿no? Nosotros lo que estamos dando es una plataforma donde la gente pueda crear sus propios, ¿no? Sus propios escenarios y sus propias cosas y dar soporte para distintos tipos de uso, de casos de uso, ya sea para cursos, para entrenamiento, para capacitaciones, puede ser también para, como comentaba Paula en la charla anterior, para hacer eventos con liceos o lo que sea, también se puede utilizar, ¿sí? El tema es cómo configurarlo, digamos, que sea suficientemente flexible y configurable para poder soportar toda esa variedad de escenarios y de casos de uso, ¿sí? De todos modos, en particular en el grupo de trabajo de CyberRanges, no va a ser claramente la única opción que vamos a tener disponible, ¿no? En cada caso y según lo que la red quiera hacer, esto es un elemento más, ¿no? Pero si se encuentran otras herramientas y otras, de hecho ya se ha hecho un evento el año pasado de ciberseguridad y se utilizó una plataforma de Telefónica, así que en ese sentido, sí. Muchísimas gracias, Juan Diego. Tenemos preguntas de Manuel. Él tiene varias preguntas, pero voy a comenzar con la primera que dice, ¿el Cyber Ranch es un laboratorio académico para simulación de ciberataques? Sí. Esa pregunta. Sí, sí. Sí, se puede utilizar para varias cosas, ¿no? La simulación de ciberataques es un aspecto que puede ser interesante para estudiar, sí, para utilizarlo para eso. Sí, la idea es los participantes entran allí y digamos, ejecutan las prácticas que el docente le haya, digamos, asignado de alguna manera, y alguna de ellas puede incluir montar ataques, ¿sí? Entonces, en ese sentido lo podemos ver cómo es. Muy bien, hay una pregunta también de Manuel y también de Miguel desde Ecuador, en el que van por la misma línea, que dicen que quisieran saber ¿cuál es tu recomendación en cuanto a la infraestructura tecnológica para montar este tipo de escenarios o de espacios para la práctica? Los dos van por esa misma línea, tanto Manuel como Miguel. Está perfecto, sí. No, nosotros en realidad, voy a ir un poco a la arquitectura. Nosotros en realidad, eso depende mucho de cada realidad, de cada institución. ¿Sí? Nosotros desde en el grupo de seguridad de la UDELAR, desde el principio, en parte porque al principio no existía la nube, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, pero desde el principio nosotros nos enfocamos en hacer los despliegues de estos laboratorios
on-premises, en servidores nuestros que nosotros teníamos en un laboratorio en la universidad. ¿Sí? Y eso da bastantes ventajas, bueno, primero de costos, porque es un costo inicial un poco alto, pero después ya no hay más costos. Y además de que te da mucha flexibilidad a la hora de tener los servidores ahí, puedes manipularlos y hacer las cosas que uno quiera. Y en realidad nosotros íbamos en esa línea, ahora también en este nuevo prototipo, pero cuando hicimos una de las primeras presentaciones en el grupo de trabajo de CyberRanges, rápidamente lo que primero que nos dijeron fue: esto está bárbaro, pero necesitamos desplegar en la nube porque nosotros no tenemos servidores, y estaría bueno a hacer uso, ¿no?, de la potencialidad que nos da el despliegue en nubes, ¿sí? Y bueno, eso fue algo que rápidamente incorporamos a nuestro desarrollo, ¿sí? Y entonces en realidad no hay una respuesta clara, va a depender de las necesidades y va a depender de lo que haya disponible en cada lugar, ¿sí? Nuestro objetivo, como les comentaba, es tratar de hacer algo con este prototipo, tratar de hacer algo que nos independice un poco de eso, ¿no? Y que podamos tener nuestro repositorio de prácticas que sea independiente de la plataforma de base que uno va a terminar utilizando, ¿sí? Y entonces después, según la situación o lo que sea, o según la cantidad de participantes también, porque eso es algo también a tener en cuenta, o a quién se va a dictar el entrenamiento, si es a estudiantes de la universidad o si son externos, etcétera, eso puede también depender un poco. Y ahí, en cada entrenamiento, decidir dónde desplegarlo, pero que eso no sea un limitante para definir la práctica, ¿sí? Perfecto, Juan Diego. Bueno. Tengo otra pregunta más de parte de Adrián. Te quiere felicitar primero por tu excelente presentación y su pregunta va focalizada al tema de los escenarios. Él nos pregunta, ¿cómo te imaginas que es el camino para definir escenarios comunes a distintas universidades de la región para definir qué evaluación y cómo los escenarios? Y lo más importante que menciona él es cómo lograr que el escenario cumpla con los objetivos de aprendizaje que buscamos o las competencias que buscamos desarrollar en los diferentes actores. Y también si es que has pensado o CyberLag ha pensado tal vez en tener en disponible como una bolsa de escenarios para que todos logremos objetivos de aprendizaje mediante el uso de estos diferentes recursos. Sí, gracias por la pregunta. Está muy interesante, sí. Lo que puedo decir de eso son se me ocurren dos cosas, ¿no? Primero, nosotros en los cursos que damos, sobre todo en los cursos básicos de grado de seguridad que damos en la universidad, nosotros tendemos a montar prácticas del estilo que les mostré, que son prácticas muy sencillas, que no tienen mucha complejidad y que ilustran un aspecto súper específico de algo de seguridad, ¿sí? Pero este es un enfoque posible, hay muchos enfoques posibles más. Yo creo que este enfoque de tener un escenario minimalista que ilustre una problemática particular, creo que es más fácil de reutilizar que un escenario un poco más complejo que sea algo que incorpore ya diferentes cuestiones y diferentes conceptos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, me parece importante que este repositorio, que por supuesto nuestro objetivo es lograr armar un repositorio de prácticas que pueda ser compartido por todos, nada, necesitamos mucha diversidad en el tipo de escenarios que vamos a definir, ¿sí? Y por otra parte, al estar todo, digamos, especificado y ser todo definido en función en un lenguaje de especificación, eso es lo que nos permite fácilmente tomar una de las prácticas que está en ese repositorio, adaptarla a nuestras necesidades particulares, que pueden no ajustarse exactamente con lo que es otra institución, adaptarlo si queremos, o potencialmente tomar de varios y juntarlos en un gran escenario, en un escenario más grande. Todo eso se puede hacer fácilmente gracias a que simplemente manipular objetos en ese lenguaje, ¿no?, de especificación de escenarios. Entonces me parece que la funcionalidad para lograr tener un repositorio que sea útil compartir las cosas, creo que está.
Sí. Perfecto. Juan Diego, también tengo otras tres preguntas de Diana, Giovanni y Juan, que van por la misma línea. Ellos nos preguntan en general, Juan Diego, que les gustaría, bueno, que en sus espacios o en su contexto de donde ellos están, no tienen este tipo de capacitaciones en las facultades o en las universidades, y te consultan si tú conoces algún lugar donde ellos puedan acceder a este tipo de plataformas de entrenamiento. Si tú conoces o les puedes recomendar algún espacio donde ellos puedan entrenarse en esto. Yo en este momento de memoria no recuerdo, pero sí sé que hay muchísimos disponibles online que tienen este tipo de prácticas. Digamos, estoy hablando por fuera de ámbitos formales de una universidad o lo que sea, porque ahí, bueno, en cursos y eso también puede haber. Hay universidades que dictan cursos de seguridad que se pueden tomar, ¿sí? Pero además de eso, hay sitios donde se brindan plataformas para montar ataques, por ejemplo, y hay una cantidad de esos, y además en los últimos años se han hecho bastante populares. Así que creo que si buscan no sé, prácticas de ethical hacking o de ciberseguridad y eso, van a encontrar que hay muchas plataformas que lo ofrecen, digamos. Y eso puede ser una forma para entrar en el tema, ¿sí? Y también puede ser una forma para estudiar qué cosas hay disponibles, qué cosas hace la gente, qué tipo de prácticas ofrece y tratar de, ¿no?, sacar ideas de ahí para armar nuestras propias prácticas también. Muchísimas gracias, Juan Diego. Y vamos, creo que por la última pregunta. En un resumen, yo sé que es súper complicado, Juan Diego, pero ¿qué ventajas y desventajas podrías tú mencionar que ofrecen estas plataformas de entrenamiento de ciberseguridad en comparación con la formación tradicional, sea en línea o presencial? ¿Y cómo las organizaciones pueden mantener el equilibrio de ambas tipos de formaciones, tanto con plataformas como un entrenamiento tradicional? Sí, claro, la importancia, o sea, la importancia de la experiencia hands-on para muchos de los perfiles de ciberseguridad es muy importante, ¿sí? Y no, la parte, digamos, conceptual no, muchas veces no es suficiente para formar profesionales, sobre todo profesionales dedicados a la ciberseguridad, que van a estar trabajando en equipos de respuesta a incidentes, en equipos de seguridad de organizaciones. Ese tipo de perfiles necesitan, como mencionaba yo al principio, una de las habilidades que yo pienso que son fundamentales es poder ponerse en el lugar del atacante y entender qué va a hacer, qué metodología va a seguir, qué acciones va a realizar, por dónde va a buscar obtener algún objetivo, y de esa manera poder protegerse de una mejor forma, ¿sí? Y para eso se necesita que estos profesionales hayan tenido capacitación en montar ataques, en ejecutarlos, en tratar de vulnerar infraestructura y poder visualizar eso, ¿sí? Y también es muy pedagógicamente es muy importante, por ejemplo, porque si uno está ya, aunque no sea de ese perfil ya específico de ciberseguridad, ¿no? Pero si es, por ejemplo, alguien de desarrollo, un programador, una cosa es que le cuentes que existe algo que se llama, yo qué sé, SQL Injection, y otra cosa es que le muestres, que él pueda verlo y ver lo fácil que es ejecutar el ataque, y eso pedagógicamente creo que tiene una fuerza que es muy importante, ¿sí? Más allá de eso, es lo que también es importante, y creo que acá en lo que yo mostré de metodología, de cómo definir una práctica, ustedes ven acá que recién la parte de la parte, digamos, de técnica de lo que es el Cyber Range y la especificación y eso, es el punto 3, ¿sí? Entonces toda la parte conceptual y toda la parte de fundamentos de ciberseguridad y los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos transmitir, eso es indispensable, más allá de que termine siendo un escenario práctico donde ellos van a poder ejecutar las cosas, ¿sí? Poder verlas en sus propias
con sus propias manos, ¿sí? Pero que el docente tenga claro los conceptos de ciberseguridad fundamentales o teóricos para nosotros es muy importante, ¿sí? Entonces, pienso que con eso... Muchísimas gracias, respondo a la pregunta. Juan Diego, excelente charla, creo que abrió motivó a muchísima gente que está conectada con nosotros. Te agradecemos nuevamente por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones. Continuamos con el programa. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Juan Diego, por esta excelente presentación. Solo un comentario para los participantes, para los asistentes, que los invitamos a que vean los requisitos para formar parte de la red CyberLAC. Estos grupos, participar en estos grupos de trabajo como el de CyberRange que describió Juan Diego, son parte de las actividades que realizamos. Y bueno, lo pueden, pueden tener acceso siendo parte de la red. Así que los invitamos a que conozcan nuestra página. Y le cedo la palabra a Gustavo Guzmán para presentar al próximo ponente, que es Eleazar Aguirre. Muchas gracias. Gustavo, ¿estás ahí? Pero bueno. No te estamos oyendo, Gustavo. Estamos. Estaré comentando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan, Liliana? Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulos, me voy a permitir presentar nuestra siguiente charla base en movimiento de blanco, aplicaciones y retos por resolver. Y bueno, pues en esta ocasión tengo el gusto de poder presentar al doctor, un crack te estamos perdiendo, Gustavo. A ver si quitas el video. Voy a retomar la presentación del doctor. El doctor Eleazar Aguirre Anaya, un crack de la ciberseguridad, decía yo, en México, el Politécnico Nacional. Él es fundador y es el actual jefe del laboratorio de ciberseguridad y del equipo de respuesta a incidentes en ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación. También es cofundador de los primeros programas de posgrado en seguridad informática en México. Es especialista en seguridad informática y tecnologías de la información. Cuenta con una maestría en Ingeniería y Seguridad y Tecnologías de la Información. También es profesor en el Centro de Investigación en Computación desde el 2013 a la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es autor de más de 40 artículos científicos. Ha sido director de más de 60 tesis de licenciatura y de posgrado. Es responsable o ha sido responsable de más de 20 proyectos científicos de desarrollo tecnológico. El doctor Eleazar también, dentro de sus áreas de interés, tiene la seguridad en infraestructura, análisis forense y gestión de incidentes. El doctor Eleazar es doctor en comunicaciones y electrónica, maestro en ciencias de ingeniería y microelectrónica e ingeniero en computación, por el Instituto Politécnico Nacional. Sin más preámbulo, pues le doy yo la palabra al doctor para que pueda comenzar con su aportación. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos los asistentes. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Parece que ya la están observando. Bien, primero, muchas gracias al CLEI, a la red de CyberLAC y al Banco Interamericano de Desarrollo. Es para mí un honor estar en este foro, compartir con
todos los expertos que me han precedido y los que siguen. Voy a agradecer personalmente también al doctor Gustavo por la invitación. Y voy a dar un pequeño contexto respecto a cómo diseñé esta charla. Platiqué un poco con el doctor Gustavo respecto a este foro y el tipo de difusión que se esperaba. Perdón. Hay diferentes perfiles, hay diferentes roles en la ciberseguridad, y precisamente el rol que queremos compartir con ustedes en esta charla es un poco el de innovación, el de desarrollo tecnológico en materia de ciberseguridad. Con respecto al contexto de la universidad en la cual trabajo, que es el Instituto Politécnico Nacional, como México es un país muy grande, probablemente las cifras que les voy a dar resulten bastante para países más pequeños, como por ejemplo el caso de Centroamérica. El Politécnico Nacional es la segunda universidad en cuanto a dimensión más grande de México. Tenemos aproximadamente 220 mil estudiantes de nivel bachillerato, nivel superior y posgrado. Principalmente es una universidad que toca temas técnicos, no es una universidad que aborde todas las ramas de la ciencia. Y particularmente al ser una universidad pública es gratuita. En el caso de México, la gratuidad en la educación ha sido históricamente desde nivel elemental, y en el caso, por ejemplo, de posgrado, inclusive tenemos becas para, no nada más en cuanto a la inscripción a estos programas, sino también becas que les permiten el poder ser estudiantes de tiempo completo en los programas de posgrado de calidad. En este sentido, los trabajos que voy a mostrar y que voy a platicar durante la charla tienen que ver con el grupo de estudiantes, de profesores que formamos al Laboratorio de Ciberseguridad dentro del Centro de Investigación en Computación, un centro que tiene en total 15 laboratorios. De esos 15 laboratorios, todos tienen que ver con cómputo, desde hardware, diseño a nivel de BLSI, pasando por redes, ciencia de datos, inteligencia artificial, robótica y obviamente ciberseguridad, que es particularmente de lo que voy a platicar el día de hoy. En el caso de mi instituto, junto con la Marina, fuimos las primeras entidades en México en ofrecer un posgrado, ambos fueron posgrados, en materia de ciberseguridad en 2006. A partir de esta fecha y hasta la actualidad han surgido más programas en México en materia de seguridad, seguridad informática, ciberseguridad. Pero aún así, los esfuerzos, creo que lo hemos visto en diferentes foros, deben de ser fortalecidos. No es suficiente, sobre todo para países en donde tenemos poblaciones de más de 100 millones. En el caso de México, por ejemplo, cerca de 130 millones. Bueno, con todo ese contexto, ahora voy a dar un pequeño contexto del tema que nos aborda. En el caso de la seguridad, hemos tenido una evolución de diferentes paradigmas, principalmente para defensa. Nosotros recordamos, por ejemplo, paradigmas de defensa con base en perímetro. Durante mucho tiempo fue uno de los paradigmas más utilizados y explotados. Posteriormente hubo paradigmas, por ejemplo, con base en profundidad, y últimamente a lo mejor uno de los más
utilizados y que ha habido varias charlas en los últimos años, es paradigmas con base en cero confianza. De forma paralela, quise poner una línea de tiempo con base en defensas que son móviles. Mucho de la documentación que tenemos respecto a seguridad, sobre todo en América, está muy influenciado con base en lo que está en Estados Unidos. Y no hice una revisión muy exhaustiva para generar esta línea de tiempo. Consulté varias fuentes científicas, principalmente IEEE, ACM, y algunas como por ejemplo ENISA, todas las agencias de Estados Unidos. Y bueno, de los hitos más importantes respecto a la evolución de estas defensas, parte como el primero, la estrategia que utilizaron los aliados en el caso de la Segunda Guerra Mundial para poder establecer comunicaciones confidenciales. Y esa confidencialidad la obtuvieron a partir de estar saltando en diferentes frecuencias a través de un canal de comunicación. Y este canal de comunicación, al tener esos saltos, le resultaba más complicado a la contraparte el poder identificar el mensaje o reconstruir el mensaje cuando había saltos. Probablemente tenía o podía interpretar esa comunicación en un instante de tiempo, pero era muy complicado el poder reconstruir toda una comunicación cuando esta comunicación está saltando de frecuencia. Posteriormente, en los 70s, específicamente en 1978, hubo un artículo que específicamente tocó el problema de las fallas y propuso un mecanismo tolerante a estas fallas con base en tener varias versiones de software. En los 80s, el balanceo de cargas fue solucionado a través de una reconfiguración distribuida de la red. Y esta distribución de las reconfiguraciones es parte de lo que posteriormente también se utilizó para defender y hacer cambios con base en estas configuraciones. En el 2009 se propuso formalmente lo que hasta la fecha se conoce como Moving Target Defense, defensa con base en movimiento. Si no mal recuerdo, a finales de 2011, el presidente Obama declaró dentro de sus cinco estrategias más importantes en cuanto a temas de ciberseguridad, el esfuerzo, los recursos para trabajar específicamente en el tema de defensa con base en movimiento, Moving Target Defense. Posteriormente, en el 2016, hubo también un hito importante que fue la diversidad, tanto a nivel de cómputo como una diversidad artificial. Y últimamente, si ustedes consultan algunas de las herramientas de seguridad, principalmente para defensa, podrán encontrar el término de Moving Target Defense automatizado. En el caso de, por ejemplo, Gartner, lo definió como AMD. Y específicamente, no es que este elemento haya sido diferente al resto. Creo que lo más importante de este hito en el tiempo es que se pudo llevar a ambientes productivos y eso es algo que en el caso de la tecnología tiene siempre una curva para poder llevarla a un nivel de madurez que nos permita ubicarla en ambientes productivos. Entonces ese hito es importante en ese sentido. Cuando hablamos específicamente de la definición, me permití colocar la definición del Homeland Security, el Departamento Homeland Security de Estados Unidos, que fue de los primeros que
empezaron a documentar respecto a este paradigma. Y si nosotros tomamos como base la figura que está del lado derecho, nosotros como atacantes, desde una perspectiva de contrapartes, tenemos un elemento que se está defendiendo y un elemento que está atacando. Si lo hablamos desde la perspectiva de contrapartes, esto puede estar cambiando en cualquier instante del tiempo. Pero bajo esa perspectiva, por ejemplo, el atacante, bajo una seguridad tradicional, el blanco a atacar el sistema, la red, la entidad que está siendo atacada, generalmente o históricamente había sido estática. Si nosotros tomamos como referencia el ejemplo del tirador, el que está practicando tiro con discos, cuando se lanza el disco está en movimiento, tiene una trayectoria, pero generalmente esa trayectoria tiene un patrón específico. Y precisamente en el caso de Moving Target Defense, una de las características es generar incertidumbre. Entonces, el generar incertidumbre es, por ejemplo, que esa trayectoria no sea predecible, que sea muy complicado el poder ubicar, localizar a ese blanco en un espacio o en una superficie, por ejemplo, de ataque. Aquí, por ejemplo, dibujé una línea con una trayectoria hipotética en la cual en diferentes instantes el blanco a ser atacado sigue una trayectoria totalmente diferente a la que pudiera inclusive estimar el tirador. Y ese tirador pudiera ser una herramienta, obviamente, de ataque que tenga cierta autonomía y que tenga cierto tipo de inteligencia. Adicionalmente, me permití hacer cambios en el blanco, no únicamente en la trayectoria, sino también en la naturaleza del blanco. Entonces, aquí utilicé, por ejemplo, un blanco como un manejador de base de datos. En algunos casos estoy utilizando manejadores de datos estructurados y otros que no son estructurados. Esto me da diferentes naturalezas e inclusive, además de que la superficie por la cual puede ser atacado, sus características también cambian. Eso nos permite incrementar la incertidumbre con respecto a la contraparte. Estas características nos permiten, desde la perspectiva de víctima y victimario, el equilibrar, el emparejar la capacidad, por ejemplo, que tiene o que históricamente ha utilizado un hacker, un equipo atacante, al ocultarse, al mover, al ofuscar, y recuperar ese mismo conjunto de técnicas para una defensa. Hay un punto muy importante, por ejemplo, en este paradigma, y desde su nacimiento, desde su concepción, percibe que la seguridad perfecta es inalcanzable. No lo vamos a lograr en ningún momento, e inclusive nuestra contraparte en algún momento pudiera tener capacidades superiores para podernos vulnerar. En ese sentido, debemos de considerar, bajo este paradigma, que la operación segura y continua está en un entorno comprometido. Por lo tanto, tenemos que conseguir un trade-off o un balance para poder defender de manera razonable un blanco o un conjunto de blancos en este entorno comprometido. Si nosotros entramos al detalle para poder identificar qué nos permite hacer ese movimiento, hay por lo menos tres elementos. Del lado derecho me permití agregar una figura que
propuso en una tesis de doctorado un estudiante de nosotros, del grupo. Durante toda la presentación voy a estar agregando elementos tanto publicados a nivel de entidades internacionales como parte de los esfuerzos que hemos estado trabajando al interior del grupo. Vuelvo a retomar, del lado derecho podemos observar una figura donde para esa tesis hay tres elementos que son fundamentales. Un fundamento teórico que alimenta a un conjunto de técnicas. Las técnicas sería el equivalente a los controles tecnológicos en un sistema de gestión que me van a permitir el poder prevenir de cierto ataque, pero estas técnicas van a estar siendo alimentadas y alimentando a una estrategia. Esta estrategia es la que me va a permitir el poder generar un cambio sobre lo que estoy protegiendo. Y ese cambio se conoce como el movimiento. Hay un conjunto de controles que me van a permitir validar que ese movimiento, con base en ciertas métricas, sea correcto y poderlo aplicar. Por ejemplo, nosotros sabemos que en un entorno productivo, en un entorno, por ejemplo, integrado de desarrollo y operaciones, generalmente tenemos ambientes de desarrollo, ambientes de QA y ambientes de producción, y generalmente en el ambiente de producción ya no tenemos cambio. Este paradigma cuestiona esos esquemas, y dentro del ambiente productivo genero cambios, pero genero cambios desde una perspectiva en la cual tengo un balance donde mantengo funcionalidad, donde el costo del movimiento es razonable y lo puedo aplicar. Costo, me estoy refiriendo principalmente al uso de los recursos técnicos, y obviamente desde la perspectiva de seguridad se mueve la superficie de ataque y este movimiento me puede generar una reducción, que sería lo ideal, puede ser una ampliación, pero sí hay una ubicación diferente espacio-temporal en cuanto a esa superficie. Bien, del lado izquierdo podemos observar en esta diapositiva que hay diferentes clasificaciones en el caso de las defensas con base en movimiento. Hay algunas que toman como base instantes en específico del tiempo, y con base en eso hacen su movimiento. Por ejemplo, dejan con ciertas características al blanco, lo mantienen durante esa ventana de tiempo estático y en cierto momento lo cambian, lo mueven, lo mutan. Hay otras que con base en un evento, por ejemplo, estamos siendo atacados, tenemos un sistema de monitoreo, genera una alerta, y a partir de la alerta y la validación del impacto que pudiera, o estimación que pudiera tener esa alerta, entonces se decide hacer el movimiento, y hay los que son híbridos. ¿Cómo es que se hace, por ejemplo, este tipo de movimiento? Este tipo de movimiento pudiera ser clasificado en tres tipos. Puede ser con base en algo aleatorio, en una mezcla, en un salto. Pudiera ser por diversidad. Tengo un conjunto de posibilidades y a partir de eso selecciono alguna o selecciono varias, y obviamente con base en redundancia. Y a partir de esto, este paradigma se pregunta para su aplicación y para su diseño. Hay que resolver tres preguntas. ¿Qué voy a mover? ¿Cómo lo voy a mover? ¿Y cuándo lo voy a mover? En el caso de qué voy a mover, el MIT, específicamente el laboratorio Lincoln, propuso en el 2013 tres niveles, y creo que es una buena referencia que históricamente se ha mantenido. Puedo mover datos, puedo mover el software, puedo mover el ambiente de ejecución, la plataforma y la red. ¿Cómo lo muevo? Lo puedo mover por cambios, lo puedo mover por diversidad, lo puedo mover por redundancia, que eso tiene mucha similitud con la operación. ¿Y cuándo lo muevo? Hay varias investigaciones y varias herramientas, dependiendo
de en qué momento y cuál sea la finalidad de esa herramienta, si lo voy a ubicar desde una perspectiva reactiva, desde una perspectiva proactiva o en una modalidad híbrida en diferentes instantes en un sistema de gestión. ¿Cuáles son las herramientas científicas que se han utilizado para poder realizar todo esto? Bueno, hay un gran grupo de propuestas con base en teoría de juegos. Y aquí solamente puse tres, pero gran parte de las propuestas en defensas móviles tiene que ver con la teoría de juegos. Hay otras que han utilizado la inteligencia artificial, los algoritmos bioinspirados, la genética, el ADN, etcétera, para poderlo realizar. Machine learning, aprendizaje máquina y redes neuronales profundas. Últimamente son las herramientas científicas que se han estado implementando. Y como ya lo vimos, un elemento fundamental es la evaluación. Y para la evaluación se han tenido diferentes propuestas a nivel de simulación, propuestas a nivel de escenarios reales o cercanos a los reales, simulaciones, modelos probabilísticos y también con base en propuestas gráficas. De manera general, esta diapositiva, este gráfico no es exhaustivo, pero sí nos da un panorama de cuáles son las aplicaciones en las cuales se ha históricamente estoy hablando de hace 10 años a la fecha, se han propuesto a nivel de investigación y últimamente también herramientas en el mercado respecto a defensas con base en movimiento. Voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, históricamente ha habido muchas herramientas que se les conoce como deception systems. Y esto pudiera ser confundido con moving target defense. La diferencia básica radica en que aquí hay una estrategia y esa estrategia, con base en diferentes métricas, toma decisiones para en qué momento y qué se tiene que mover. En el caso de las deception systems o herramientas preventivas de seguridad que lo que buscan es que la contraparte pueda percibir que hay una complejidad significativa en atacar ese blanco y deja de atacarlo por atacar uno que pudiera ser vulnerado más sencillo, de forma más sencilla. En este caso, la mayor parte de los grupos de expertos en ciberseguridad se han enfocado en, por ejemplo, herramientas para empresas, herramientas en ambientes vehiculares, herramientas para nube. Es creo que un ambiente ideal con todas las capacidades y herramientas que pudieran permitirnos explotar estos movimientos, ambientes para sistemas ciberfísicos y obviamente en el caso de herramientas o controles o mecanismos de ciberseguridad, el aspecto preventivo, el aspecto proactivo y sistemas que desde su naturaleza, desde su concepción, a nivel de diseño, son seguros. Últimamente hay varios esfuerzos, y eso lo dejé al último, varios esfuerzos para tocar este paradigma o implementar este paradigma, por ejemplo, en modelos de inteligencia artificial seguros. ¿Qué hemos estado haciendo en el grupo de laboratorio? Este es de los últimos trabajos que hicimos con un estudiante de licenciatura. Aquí propusimos la cuantificación de movimientos en un solo host
para tanto en la modalidad de nube como on-premise, con diferentes variantes, considerando 5 tipos de movimientos. Y estos tipos de movimientos consideran desde un movimiento que requiere solamente el paso de parámetros para hacer el movimiento, un movimiento donde se requiere el reinicio de un elemento del sistema, pero no el sistema completo, o otro movimiento donde requiero reiniciar todo el sistema o el blanco que estoy moviendo, y los últimos dos en donde hago una sustitución de la naturaleza del elemento. En esta cuantificación, ¿qué fue lo que hicimos? Básicamente consideramos ambientes experimentales de nube, ambientes experimentales on-premise, con diferentes características desde el hardware hasta el software, considerando configuraciones por defecto sin seguridad y configuraciones por defecto con base en benchmark, por ejemplo, como el SIS. Prueba lo que nos permitió es, asumimos que hay una notificación, que hay una alerta, que hay una señal que nos indica o que proviene de un elemento que está haciendo monitoreo, y bajo esa perspectiva consideramos, por ejemplo, varios CVEs. En esos CVEs, para que se pueda mitigar o para que se pueda resolver esa vulnerabilidad, aplica varios parámetros de un movimiento, y esos movimientos pudieran coincidir en uno o varias de estas categorías. En ese sentido es que para cada uno, por ejemplo, aquí estamos planteando 4 diferentes CVEs, 3 del 2021 y uno un poco más viejo, con los tiempos que y el uso de recursos que nos pudiera permitir el poder mitigar en un ambiente productivo esa vulnerabilidad. Y con la idea de que este tipo de pruebas nos permiten el poder plantear un sistema de detección y respuesta, por ejemplo, para un host con base en defensa de movimiento. Otro de los esfuerzos y trabajos que tuvimos, en este caso fue una tesis de maestría. Aquí lo que combinamos fue dos teorías: la teoría de movimiento suave entre diferentes comunicaciones, por ejemplo, el soft handover y hard handover es algo que se utiliza comúnmente en telefonía cuando hacemos un movimiento, cuando el cliente de la telefonía está en movimiento y cambia de una celda a otra para mantener la comunicación, por ejemplo, en una llamada de voz. Ese tipo de tecnología y de herramientas teóricas del soft handover, que podamos mantener la comunicación o mantener el servicio, por ejemplo, de audio, de video, lo llevamos a un escenario de un ambiente virtualizado con base en SDN. SDN es una virtualización de redes, y propusimos el tener un protocolo para poder tener una etapa de preparación, una etapa de señalización y una etapa de movimiento en la cual elimináramos ese momento en el cual el usuario pudiera tener pérdida. Aquí tenemos varias entidades, no voy a explicarlo todo, pero tenemos varias entidades que nos permiten el poder llegar a tener un movimiento en un ambiente productivo, por ejemplo, en servicios que son de audio o que son de video, en donde la transición aquí, el flujo de ese video, el original, está representado en color azul,
y cuando hicimos el movimiento con un servidor de respaldo y señalización con base en Soft Hanover, lo tenemos en naranja. Entonces, no perdimos tiempo. Claro, aquí esto involucra tener, como ustedes lo podrán percibir, requerimos recursos adicionales para poder hacer ese movimiento, porque tenemos la transición de todos los usuarios, toda la información hacia otro sistema de respaldo y hacer el switch, por ejemplo, técnicamente a nivel de hardware, hacerlo en caliente. Es un término muy, muy común que se utiliza, por ejemplo, en servidores. Una tesis que terminó en este año, a nivel de doctorado, aquí lo que se buscó, en el caso de Moving Target Defense, algo que en el estado del arte se había evaluado bastante, es la seguridad, el cómo un movimiento mejoraba y reducía la superficie de ataque, obviamente eliminando las vulnerabilidades del blanco. Pero generalmente se tenía se obviaba el aspecto de funcionalidad. Generalmente cuando nosotros establecemos ciertos controles de seguridad, estos controles de seguridad afectan la funcionalidad, por ejemplo, de una aplicación, de un servicio, de una red. Esto, si nosotros hacemos un ajuste para mejorar la seguridad, existe una probabilidad muy alta de que la funcionalidad se vea afectada. En este sentido, esta tesis de doctorado lo que buscó a través de ecuaciones estructurales y teoría de grafos es proponer un balance y una medición de la funcionalidad con base en métricas no cuantificables aparentemente y métricas cuantificables en el caso de las métricas de seguridad para llegar a un balance a través de una interfaz. Esta representación del cubo es una representación de las múltiples, de las cinco capas que el MIT declaró como superficie de movimiento, y aquí estamos agregando la unión a través de esta interfaz que de este lado se ve también en color amarillo, de un modelo funcional con un modelo de movimiento, integrando la teoría, la estrategia y la evaluación. Por último, en el caso de lo que estamos haciendo, este proyecto lo puse por varios aspectos, no solamente por lo que tiene que ver con este tema, sino porque este proyecto es uno de los primeros proyectos que fueron aprobados por un fondo de innovación en temas de ciberseguridad patrocinado por la OEA. Nosotros fuimos uno de los 12 proyectos patrocinados y específicamente desarrollamos una plataforma de identificación, clasificación y monitoreo de información sensible desde la perspectiva de la legislación mexicana. La entidad que es la autoridad en materia de protección de datos personales es el INAI, y para la construcción de esta plataforma nosotros integramos varias técnicas de web scraping y tenemos modelos de identificación y clasificación con base en procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje máquina. Integramos varias herramientas también, obviamente criptográficas y de privacidad, para poder tener una salida de clasificación de datos personales sensibles y datos que en este caso no fuera de nuestro interés. ¿Qué es lo que quiero resaltar de este proyecto? Este proyecto, con base en modelos de nivel de madurez de la tecnología, como por ejemplo el TRL, nos encontramos a punto de llegar o validar el TRL 6,
con base en la normatividad que se tiene a nivel nacional e internacional de el impacto que pudiera tener, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es lo que estamos implementando aquí, sobre datos personales. Y estamos considerando dentro de las pruebas para validar ese siguiente nivel de madurez el framework de gestión de riesgos que tiene el NIST para inteligencia artificial. Y específicamente, ¿qué es lo que estamos validando a nivel experimental en el caso de estos modelos? Estamos experimentando con el movimiento respecto a la arquitectura de estos modelos, a la diversidad de los algoritmos de aprendizaje y a la estructura y formato de las características que tiene tanto de entrada como de salida en estos modelos. ¿Cuáles son los retos? Me parece que ya tengo muy poquito tiempo, voy a tratar de apurarme. ¿Cuáles son los retos que se tienen a nivel de estado del arte? Bueno, actualmente ya hay varias herramientas de defensas adaptivas, pero en un periodo prolongado, sin tener configuraciones o parámetros que sean base en la seguridad, es complicado el mantener la funcionalidad, ese balance con la funcionalidad. Entonces, es un reto que todavía se está trabajando. También es muy importante el optimizar la superficie de movimiento, no en todas las capas, en los datos, en el software, en el hardware, en la plataforma. No es tan sencillo el tener una superficie lo suficientemente grande para poder hacer movimientos, a lo mejor en periodos de tiempo más pequeños. Entonces, la latencia es muy importante y en ese sentido debemos de tener una optimización de esos movimientos. Probablemente parte de esto se resuelva con integrar más capas en una solución tecnológica. Conforme salen más herramientas de movimiento al mercado, entonces algo lógico y puntual que se tendría que resolver es la coordinación de estas estrategias. A nivel de una estrategia como tal, está controlando un elemento, pero o un control de seguridad, pero el tener varios controles, necesitamos una estrategia que controle al resto de estrategias, y esa es una coordinación. Incrementar la granularidad, ahorita no se tiene, en el mercado no se tiene una granularidad lo suficientemente atractiva como para ubicarla, por ejemplo, en una microsegmentación, en un ambiente de cero confianza. Eso sería lo ideal, el poder ser más granular a nivel de los movimientos. El Moving Target Defense, por su nacimiento y por el consumo de los recursos tecnológicos, está pensado para infraestructura crítica. Esperemos que en los siguientes años eso pueda ser factible para cualquier tipo de tecnología, y obviamente eso tendríamos que enfocarlo en la reducción del uso de los recursos para hacer los movimientos. Y por último, una evaluación que considere todo lo que hemos hablado: funcionalidad, seguridad y costo. Aquí hay un poco de la bibliografía adicional a la que he comentado y que he agregado. No agregué la referencia completa para que pudiera ser más amplia esta diapositiva con los títulos. Les agradezco mucho su asistencia. Gustavo, muchas gracias por la presentación. Quedo atento a la sesión de preguntas, si es que todavía tenemos tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, pues le agradecemos su tiempo, su gran aportación. Sin duda aporta mucho al tema al campo de la ciberseguridad, de la defensa, lo que está haciendo la Academia Mexicana para innovar y fortalecer todo el ecosistema. Por cuestiones de tiempo solamente me voy a permitir hacer la primera pregunta y posteriormente pues trataremos de dar respuesta ya por escrito y en forma directa a las siguientes, ¿de acuerdo? La primera pregunta sería esta: gracias por la presentación, doctor, le agradecen, muy interesante el tema, y quieren saber sobre la aplicación
de la teoría de juegos sobre la herramienta MTD, que es la que acaba de usted presentarnos, y si han utilizado este enfoque para modelar y tomar decisiones en algún caso. Muy interesante pregunta. Nosotros hemos estado utilizando básicamente modelos de aprendizaje máquina, redes neuronales profundas, algoritmos bioinspirados. Nos hemos enfocado más, voy a regresarme. A la diapositiva que está aquí. Nosotros como grupo no hemos trabajado la teoría de juegos. No quisiera incurrir en algo erróneo, pero hay bastantes grupos de investigación que están trabajando respecto a esas teorías. Nosotros nos ubicamos en estas técnicas como grupo de investigación y pudiera proporcionar un conjunto de, si me comparten el correo de la persona que está preguntando, le pudiera proporcionar bastante bibliografía respecto a esta teoría, a este conjunto de teorías. Nosotros no las hemos trabajado. Una lástima que no pudiera agregar más al respecto. En el resto sí. Pudiéramos tener más comentarios. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, esa fue una pregunta de justamente de Johnny López, pero también agradecemos y extendemos las felicitaciones que le hace llegar Ángel Pinto, Ernesto Calderón y el resto de compañeros que están felicitando y aportando. Bueno, justamente ya el team de CiberLAC pues les estará haciendo llegar la respuesta adecuada para que no se queden con la duda. Y bueno, justamente estos espacios nos ayudan a justamente a identificar sinergias, ver esfuerzos y pues empezar a colaborar, ¿no? Doctor, pues le agradezco nuevamente a nombre de los colegas y compañeros de CiberLAC. Le regreso la palabra yo a Liliana. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias, Eleazar, por esta ponencia tan, tan buena y tan interesante. Con esto concluimos la primera parte de este webinar. Gustavo, ¿quieres agregar algo? Estamos. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, Eleazar, excelente presentación, súper interesante. Tenemos mucho para seguir hablando, sin duda. Te quiero agradecer en el nombre de la red por tu presentación. También quiero, de los que quedan, quiero agradecer al otro presentador que está todavía presente y también a Juan Diego y a los moderadores. Y efectivamente, como decía Liliana, ahora hacemos un receso de una hora y continuamos con el programa durante la tarde. Así que hemos tenido un número de audiencia muy, muy, muy interesante. La esperanza es que se mantenga o se incremente aún durante la tarde. Y muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en un rato. Hasta luego. Bien, gracias. Por favor, los asistentes, los invitamos a que se conecten en una hora. El siguiente panel es sobre iniciativas y herramientas para la sensibilización de la sociedad. Los esperamos. Gracias.